Este año nos hemos quedado con la espinita de no poder celebrar nuestra tradicional gala de la entrega de los premios Elegantes. Sería Elegantes 2020, que nos parecía a priori que iba a ser un gran año y que iba a ser una cifra redonda. Y teníamos ya fecha, teníamos sitio, por supuesto, el OCA Puerta del Camino, igual que los dos últimos años, y teníamos todo preparado, pero nos faltaban solo candidatos y que viniese buen tiempo. Esto se ha quedado en nada, pero a nosotros nos quedó también la ilusión de por lo menos vivir un poco esos Elegantes. Quiero decir que todo el mundo nos empezó a llamar y a preguntar por la gala y eso nos hizo muchísima ilusión, ver que formaba parte ya de alguna forma del calendario compostelano. Así que decidimos hacer un especial en el que hablásemos mucho de Elegantes, recordásemos los mejores momentos y también un poco plantear cómo va a ser este año. Así que me parecía que no en el Chester, pero así a mi lado, para que podamos tener muy presente el zapato de Elegantes, ese zapato diseñado por Ramón Conde, que es nuestro símbolo de los premios, para hablar de la gala, y nadie mejor que Lalo Crespo, que es el director del Hotel Puerta del Camino, nuestra casa en los premios Elegantes en los últimos años, y además abriendo ya esta misma semana el hotel, así que nadie como él para tenerlo de primer invitado. Lalo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias por invitarme en un día tan señalado como es la gala, ¿no? Y bueno, aquí estamos a punto ya de apertura del hotel. Bueno, yo voy a confesar que en el fondo estoy contando esto, pero lo mío era ponerme un modelo de Los Aires, que es uno de mis diseñadores de cabecera que me encanta. Un beso enorme a Jona Camacho, que es el que está detrás de esta firma de Los Aires y que me ha prestado este modelazo para poder estar aquí. Luego el resto vino por añadidura, ¿eh? O sea, sí, lo voy a confesar. Sí, no, pero estás espectacular, Ana, tengo que decirlo. O sea que, bueno, falta el escenario, pero vamos, que el resto está todo... Me quedaba yo con las ganas de ponerme modelazo y tener un zapato y hablar de Elegantes. Bueno, nos quedamos ahí, fecha reservada, y nos quedamos colgados. Con la ilusión que habíamos puesto, que hablamos a principios de año ya mirando las fechas, que no caiga con Osondo Camiño, que ya haga buen tiempo, ¿qué te parece? Y ahí nos quedamos con la fecha colgada. Sí, nos quedamos ahí colgados y, bueno, además a mí es un evento que me hace mucha ilusión, porque, bueno, el año pasado ya fue el primero, aunque ya lo veníais haciendo años atrás. Y, bueno, fue toda una experiencia, ¿no? Porque mucho glamour, mucha elegancia y todo muy bien organizado y, bueno, para nosotros y para mí concretamente fue un honor, ¿no? A partir de ahí ya teníamos también todo medio organizado para este año, con fecha y demás, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, metidos en un plató, vestidos de fiesta y recordando lo que pudo ser, echando cábalas de lo que fue y lo que podría haber sido y no fue, ¿no? ¿Cómo se vive en el hotel? Vosotros que estáis también en la reapertura, ¿cómo habéis llevado el confinamiento? Porque al servicio hotelero, lo que es turismo y hostelería, ha sido muy duro, ¿no? Si el confinamiento y ese parón socioeconómico ha sido para todo el mundo muy duro, es un sector que ha estado muy golpeado. Sí, en general los sectores han salido muy mal parados de todo esto, pero el turístico es uno de los más afectados, ¿no? Nosotros, bueno, teníamos una, como el resto de compañeros también, de hoteles aquí en la ciudad y en toda Galicia, pues llevábamos una buena dinámica y de repente, pues, debido a esta pandemia, se paró todo en cuestión de días, ¿no? Y, bueno, yo personalmente he llevado no muy bien porque, claro, pasas de tener una dinámica de trabajo con mucha gente y demás a de repente encontrarte solo en el hotel porque, bueno, hemos seguido trabajando. Entonces ha sido como, bueno, un choque ahí que... Bueno, la primera vez que hablamos, que fue en el confinamiento y nos whatsappeamos y ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal estás? Y sí que ya te noté bajo, de hecho lo comenté con un amigo común de... Yo creo que Lalo está triste. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero sí, está así descolocado, ¿no? Bueno. Era un poco esa sensación, ¿no? Más allá de lo que estábamos pasando y del sufrimiento de mucha gente. Después uno tiene también su reacción personal, ¿no? Al venir a trabajar y la verdad que, pues eso, era una situación de tristeza, ¿no? De ver un hotel que es muy grande, pues tú solo. Pasabas ahí muchas horas y claro, tampoco tenías la certeza de cuándo podíamos volver con la actividad, ¿no? Entonces eso a mí me generaba un poquito de ansiedad, pero sobre todo tristeza, ¿no? Pero en fin, el tiempo pasa y bueno, parece que si todo va bien, pues iniciaremos la actividad ya mañana y con optimismo, ¿no? Mucho optimismo.
Bueno, con mucho optimismo, que es como hay que tener un poco la expectativa, con mucho cuidado. Creo que además vosotros no solo en el Oca Puerta del Camino, sino en el resto de los hoteles de la cadena vais a cuidar muchísimo que se cumplan todas las medidas de seguridad y ir un paso más allá para tener vuestro propio sello y Sí, libre de ahora COVID, mismo ¿no? fundamental, ¿no? No es una cuestión ya de marketing, es una cuestión de que para nosotros el compromiso OCA, que le hemos llamado así, es bueno, pues tener todos los protocolos y todos los procedimientos que nos marca el Instituto de Calidad Turística, pues a la orden del día, nuestro propio también bueno, pues protocolo interno y establecer seguridad tanto para nuestros empleados como para nuestros clientes, ¿no? Que es fundamental. Se ha trabajado mucho en esa línea y aperturamos, pues creemos que con la máxima seguridad. A partir de ahí, pues yo creo que el ejercicio y el esfuerzo individual va a ser colectivo, es decir, todo el entusiasmo que pongamos a la hora de trabajar y todo y que implementemos todos esos protocolos de manera individual, que yo creo que al final esa es la clave. Creo que pueden hacer que mantengamos todavía con más fuerza las medidas que se nos exigen, ¿no? Bueno, esperemos que también por parte del público, y esto ya es a nosotros que nos coge de la otra parte, también tengamos esa conciencia, ese sentido de ayudar, ¿no? Muchas veces pones norma y luego está que también ayudemos a que los demás lo cumplan, ¿no? En este sentido me decían muchos hosteleros que ellos un problema con el que se estaban encontrando es que, vale, ponían unas normas, pero luego les costaba hacer entender a todo el mundo que se cumpliesen más allá de que venga la policía porque ellos no tienen un poco esa potestad, ¿no? Así que ojalá pongamos también de nuestra parte. Y un tema que no puedo dejar de comentar contigo, que me hizo muchísima gracia, que yo siempre pienso, España es un país un poco de pandereta y un poco folclórico, porque esa imagen de, creo recordar en Mallorca, haciendo aplausos a los primeros turistas, lo vamos a ver en el Puerta del Camino, ¿nos vais a aplaudir a los primeros que Bueno, lleguemos? todo es posible. Si hace falta, aquí Sí se que hará de tal. Si hay que aplaudir, aplaudir, sí se hay va que a aplaudir. aplaudir, se aplaude. Sí, no, no, desde luego es una gran noticia. De hecho, bueno, pues mañana recibiremos a los primeros clientes después de esta nueva etapa. Y bueno, para eso estamos. Si hace falta que nos pongamos ahí en línea, lo haremos porque para nosotros es, como digo, pues nuevamente recuperar un entusiasmo y una alegría, ¿no? Volver otra vez a ver clientes en el hotel. Nosotros nos quedamos ahí un poco con el tema de los elegantes que no han podido ser este año, que directamente los pasamos. ¿Qué ha pasado con vuestros eventos? Vosotros teníais ya fiestas programadas y teníais, pues, evidentemente, muchas bodas, bautizos, primeras comuniones y celebraciones que también se han quedado ahí. ¿Qué ha hecho la mayoría de la gente? Bueno, claro, en un principio la gente ha ido posponiendo, pensando en que se podían recuperar ciertos eventos, sobre todo cuando se produjo todo esto en el mes de marzo, la gente pues, que tenía eventos ya preparados en el hotel, por ejemplo, para julio, agosto, pues lo ha ido manteniendo, pero llegado la proximidad pues, de la fecha, pues se han ido cancelando en cascada, ha sido exponencial las cancelaciones. Bueno, en el caso de comuniones y de bodas que teníamos, dos se mantienen, pero el resto se han pospuesto. Y en el tema de eventos como tal, pues los congresos, por ejemplo, también se han pospuesto para el 2021. Hay alguno que sí que se ha quedado, Claro. pero que va a ser presencialmente con mucha menos afluencia. Entonces, ha sido un desastre. Como cabía esperar, la gente ha cancelado, pues por seguridad y es entendible, es entendible. Bueno, de todas formas, yo creo que ahora muchos se van a poder hacer y la gente yo creo que está pensando ya en ese julio, agosto, septiembre que tenemos ahí para hacer muchas celebraciones, aunque también es verdad que no juega a favor la incertidumbre de qué se va a poder hacer. Creo que todavía estamos un poco perdidos en lo que nos permite el DOGA, no nos permite el DOGA, ¿no? Que es, ¿qué te dice el DOGA para hacer esto? Claro. ¿Os pasa eso cuando la gente llama pidiendo información de Sí, qué queremos pasa. hacer? De hecho, mucha gente, bueno, nosotros ya en las informaciones solicitadas o enviadas a los clientes, se le está enviando nuestro protocolo, nuestro compromiso y demás. A partir de ahí hay eventos muy específicos donde sí tenemos que, son unas peculiaridades sobre ese evento que mantenemos. Nosotros tenemos la gran suerte de tener una parte externa donde están los jardines y la piscina, donde podemos realizar eventos hasta 500, 600 personas, manteniendo incluso distancias de seguridad. Por lo tanto,
jugamos bastante también con esa ventaja. Pero es cierto que cada evento está siendo estudiado casi al detalle, porque sin ir más lejos, ahora en julio, por ejemplo, tenemos uno de 150 personas, quiero recordar, en el que, bueno, pues coffee, un cóctel, una sala de exposición. Entonces, tienes que jugar mucho con los espacios, con las distancias, con las capacidades e inclusive con la restauración, porque lo que hacíamos ya no sirve, hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, cada evento lo estamos viendo de una manera muy particular. Y lo que tú dices, analizar casi con el DOGA al lado, ¿no? ¿Puedo meter una barra libre? Espera, que miro el DOGA, ¿no? Y el DOGA de esta semana, porque lo que sirve, que esto es un poco lo que está pasando, que es muy difícil planificar eventos, porque lo que te sirve una semana no te sirve la siguiente. O sea, en una semana es ilegal, es ilegal hacer una gala, y a la semana siguiente, bueno, ya te permite un pequeño formato, y hay que jugar también un poco con eso. Claro. Y luego están los ánimos de las personas, ¿no? Tú, supongo que muchas personas al final han optado por directamente irse al 2021, bueno, pues por no casi verlo, tener que reducirlo, tener que hacer cambios que luego puedes hacer o esperas poder hacer más adelante, ¿no? Sí, el 2021... Si todavía va a venir muy cargado, porque aparte de tener un año santo, la gente está posponiendo lo que en un principio iba a ser realizado este año, y por tanto se prevé que si todo va bien, pues puede ser un año muy potente. Pero bueno, en el año en el que nos encontramos, pues tendremos que ir trabajando sobre todo con seguridad, Ana, porque en definitiva nosotros queremos transmitir eso, es decir, la seguridad de venir a nuestros establecimientos y de que la gente pueda, bueno, pues disfrutar de una estancia en la cual, pues, evidentemente se cumplen todos los protocolos. A partir de ahí, bueno, pues yo tengo la fe, como decía, y sobre todo el optimismo de que poquito a poco la gente va a ir recobrando la confianza y se van a ir aumentando los porcentajes de ocupación, no me cabe duda, pero bueno, es una cuestión de tiempo y de confianza. Bueno, pues tiempo, confianza, mucha precaución, pero también mucha ilusión por seguir avanzando y por seguir haciendo cosas. Nos vamos a ver allí en el 2021, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Estaremos encantados y, oye, y yo no me lo pierdo. ¿Cómo recuerdas el 2019 de nuestra gala? Porque fue la primera. Nosotros llevamos dos en el Oca, sí. Puerta del Camino. Nuestra anterior casa era el Hostal de los Reyes Católicos, que se nos quedó muy pequeño. Y le dimos una vuelta en el aniversario, pero Lalo se incorporó el año pasado, procedente de Brasil. Sí. ¿Cómo fue tu primer Elegantes? Bueno, yo primero lo que tenía eran informaciones, y las informaciones todas eran de que era un evento muy exigente y de que había que estar muy atento a los detalles. Bueno, bien, pero a partir de ahí sí que es verdad que una vez que íbamos hablando, y que efectivamente tiene muchos detalles y tiene muchos protocolos que hay que cumplir en cuanto a tiempo, quise relajarme ese día y lo disfruté mucho, de verdad que sí. La puesta en escena, la organización, bueno, la gente fantástica, con una predisposición maravillosa para la gala, el cóctel de después de los premios, para mí estuvo fenomenal. Y bueno, pues oye, estuvo en la casa nuestra y todavía con mucho más alegría, ¿no? A partir de ahí, es un evento que nos encantaría repetir porque es especial para nosotros, de verdad que sí. Bueno, fue casi el año pasado, además, que el hotel cumplía el 20 aniversario y lo tomamos casi como la antesala de lo que iba a ser, ¿no? Era, yo le decía a Lalo, riéndome, tú estás haciendo con mi gala un ensayo, sí, para sí, lo que sí, va a ser, sí, sí. Porque casi empatamos una cosa con otra. Nosotros lo hicimos el 20 y creo que vosotros el día 5, cosa de julio, pues metimos ya el circo, montamos el gran circo ese que diría nuestro Jairo Aldana. Y allí estuvimos. Sí, fue un punto de partida, porque además fue el 20 aniversario, como dices, y fue un año muy especial en el que yo creo que hicimos bastantes cosas. Y bueno, pues coincidió un poco el evento de la gala de los Elegantes, que bueno, actuó un poco como, bueno, como la antesala, ¿no? Y a partir de ahí hicimos el 5 de julio la fiesta Circus, que también estuvo muy bien, yo creo. Fue maravillosa. Tuvimos una presentadora de excepción, que nos ayudó en todo momento. Te doy las gracias. Yo cuando digo que hago mi casa, ya. Sí, totalmente. Mi casa. Y te lo vuelvo a... Vamos, la empresa y yo mismo te lo agradeceremos, porque fue especial, ¿no? Después de 20 años y darle, pues yo creo que una importancia... Yo creo que además muy merecida al personal, que era un poco la fiesta, ¿no? De 20 años cumplirlos y hacerlo con toda la gente que vino, contigo como presentadora
Y yo creo que además el entorno era fenomenal, buen tiempo, aunque estuvo a punto de llover bueno, ahí. Bueno, no, tuvieron bastante más suerte que nosotros, porque nosotros en la gala de los elegantes sí que estuvimos, el año anterior aún pudimos hacer todo en el jardín y tal, pero este año tuvimos que pasar nosotros el cóctel para adentro porque ya directamente íbamos a estar mal con la temperatura. Sin embargo, ellos vinieron en julio y estuvimos, yo recuerdo que era como, llueve, no llueve, sí, llueve, hasta no el llueve, último minuto, hasta el último minuto ensayando los broken sí, pitch. Sí, sí, y dijimos, sí. Mira, que sea lo que Dios quiera, y luego quedó una noche quedó una estupenda noche impresionante. Y estuvo fantástico, o sea, el circo del 20 aniversario. Sí, de hecho este año pues queríamos también hacer varias cosas, ¿no?, en el jardín, porque creemos que es un espacio muy aprovechable y lo vamos a hacer eventos, está claro. Que ocurre que bueno, ahora hay que ser un poco más precavidos, pero es verdad que teníamos pensado hacer cosas, ¿no?, este año y bueno, pues ahí estaremos también nuevamente en ese escenario, esperemos que para el año sí, que viene. Sí, yo creo que además hay que ir incorporando, como dices tú, con seguridad, con todas las medidas de seguridad posibles y para que también todo el mundo podamos disfrutarlo, ¿no?, sin ese miedo. Pero el puntazo es tener un jardín. O sea, es vivir en una casa con huerta y tener Sí, un jardín sí. como el de Loca Puerta del Camino, que yo creo, ¿sabes lo que yo creo que os va a servir este año, los que tenéis así ese tipo de hotel como el tuyo? Que siempre, digamos que los hoteles son un poco lo que quedan para ceremonias y banquetes grandes y para turistas, y yo creo que este año se van a poder incorporar a la vida social de la ciudad, porque están llamados a ser los sitios donde realmente puedas hacer eventos con más seguridad, ¿no? De hecho, ya hay muchísimos restaurantes, pazos y demás que han hecho sesiones vermú, zonas chill out para ir a tomar una copa, y yo creo que va a ir un sí, poco por ahí, ¿no? Por ahí puede ir. Hay que meterlo en la ciudad, sí, directamente. Yo creo que sí. Sabemos que hay limitaciones en cuanto al ocio nocturno, se están viendo. Entonces, alternativas, pues una de ellas son los espacios exteriores, está claro. Y todavía sí tienen un poco más de, bueno, pues se cuida un poquito más el detalle, ¿no? El tema del jardín, pues yo creo que tanto en los pazos como en hoteles o con piscina y tal, pues si puedes hacer cosas interesantes, yo creo que la gente va a acudir porque también tiene ganas de salir, tiene ganas de estar un poco más relajados y más tranquilos, ¿no?, después de todo lo que estamos pasando. Bueno, pues este año, zapatos de elegantes en el Loca, ¿no?, pero muchas propuestas allí para ir a disfrutar, sí. Así que todo el mundo a la Puerta del Camino, que ya está abierto por fin y que se va a convertir en uno de los sitios, yo estoy convencida, más apetecibles de este verano en Compostela. Nosotros con nuestro zapato iremos el próximo año, ya lo sabes. Ahí os esperamos, ¿no?, encantados, ya lo sabes. Pues con nuestro zapato de Ramón Condi, recordando muchas de las anécdotas y de los modelazos del año pasado y del anterior, con nuestros próximos invitados para seguir hablando de elegantes. Pues toca ya hablar de lo que fueron esos elegantes con mis colaboradores, con tres de los habituales, aunque uno se hizo de rogar, pero le vamos a perdonar porque tiene zapato de elegantes también, igual que Juan Morandeira. ¿Qué tal? Hola, Ana, ¿qué tal? Juan Morandeira, elegante del año pasado. Natalia Alcaide, aspirante a elegante. También, espero recibirlo también algún día. Oye, que conste que el año pasado tanto estabas así triste que luego te animaron ahí dándote premio. Sí, sí, fue el sí. Premio sorpresa del año pasado. Y también con nosotros, que decía yo que se dejaba ver menos este año, Alfonso Leído, que es elegante de hace 2 años. Sí, sí, estoy aquí, soy el príncipe destronado por Juan. Sí. Es verdad, y Juan, que además le ha coincidido este año raro en el que hemos invernado y nos lo vamos a saltar, o sea que reinado dos veces, que estabas encantado. Yo sí estoy encantado. Esto de las cosas únicas pues siempre tiene un valor. O sea, podría decir que soy de los pocos que va a tener 2 años el premio, con lo cual, oye, sí tiene una historia, una anécdota que contar. Sí, sí, es verdad. Bueno, para empezar, hoy que vamos a hacer este especial de los elegantes, recordar, aunque ellos ya han pasado por el programa y lo han contado, pero ¿cómo se vive eso de ser elegantes? ¿Y cómo es el post? ¿Cómo es el post ser elegantes? Que empiece Alfonso, que lo tiene de antes. Y... Lo tiene de antes, que cuente, sí, que cuente. Sí. Bueno, yo lo contaba en la entrevista después, que en realidad yo no esperaba esto. Entonces, yo estaba sentado muy, muy tranquilo, como diciendo, bueno, estoy aquí de invitado, no tengo ningún protagonismo más allá de esto. Y,
Y entonces estaba con otra persona y decía, no voy a escribir nada, no voy a pensar en un discurso porque total no me lo van a dar, no tiene ningún sentido. Pero cuando vas viendo qué va pasando el tiempo, dices tú, bueno, pero igual unas palabritas. Y recuerdo estar en el móvil con la nota y al final, bueno, no, ni la nota ni lo que había pensado anteriormente, das las gracias y demás. ¿Cómo se vive después? Bueno, a ver, es muy agradable que de repente un entorno que está vinculado a la moda, a la comunicación, reconozca un poco el trabajo que tú haces, ¿no? Y que lo que tú haces al final tenga repercusión sobre todo para ese tipo de personas que pueden apreciarlo un poco más. Claro. La verdad es que es un agradecimiento. Bueno, es que había mucha gente que, yo me acuerdo más los primeros años quizá, ¿no? Que claro, tiene esa expectativa de, porque claro, Alfonso ya fue del año 10 y tú del año 11 de los elegantes, ¿no? Que estaban muchísimo más rodados, ya eran unos premios muy conocidos. Pero yo me acuerdo los primeros años que la gente cuando la votabas decía, es que sobre todo cuando salían en finalistas, que luego ibas a los actos por Santiago y te decía todo el mundo, uf, es que es un estrés, es que ahora todo el mundo, claro, me está mirando a ver cómo vienes vestido y tal, ¿no? Y se lo merece, no se lo merece. A Juan le hizo mucha ilusión recibir el premio. A mí me hizo mucha ilusión, la verdad que sí. La verdad es que cuando de repente recibí un mail de que estaba nominado, fue como un shock, o sea, no entendía nada. Realmente no entendía nada, ni lo contaba, ni nada, si sabía que existían los elegantes y todo eso, pero vamos, o sea, lo último que me podría imaginar es que me llegó ese mail y me quedé un poco trastornado, es decir, ¿esto qué hago con esto, ¿no? Luego como que lo asimilas, lo vas mordiendo y venga, va, pues venga, vamos adelante, ¿no? Y sí que me pasó un poco como Alfonso, o sea, tú llegas y dices tú, bueno, nada, yo estoy aquí sentadito, ¿por qué me lo van a dar a mí? Ni porque, tranquilamente, y tampoco preparé nada, ni nada. Entonces, bueno, aparte que en mi caso, como que fue uno de los últimos premios, ¿no? Entonces, bueno, pues era como la gala corría y iba y pasaba una hora y, bueno, tranquilo, no pasa nada, pues estás aquí disfrutando, te puedes traer a tus amigos, yo me traje a mis amigos, estaba encantado y fenomenal. Lo que pasa luego ya fue todo junto, o sea, a mí fue por partida doble, primero el elegante, que me quedé un poco de piedra, perdón, primero el diamante, que me contaba menos aún, ¿no? Que me quedé un poco de piedra y después el elegante. Entonces, bueno, ya fue como un cúmulo de cosas, yo ya no sabía cómo moverme y luego la fiesta que hay después, aparte de ser preciosa, pues claro, era un poco el chiste de ¡ay, el de los dos premios! ¡Ay, el de los dos premios! Y foto para aquí, foto para allá. A mí me hace mucha genial. Gracia porque le llama siempre, Teresa Valde, le llama siempre la gala del buen rollo, ¿no? Y yo siempre lo decía y este año lo he pensado mucho cuando me han estado llamando en plan ¿qué hacéis? Y tal, yo decía, es que es inviable con distancia, o sea, ya te lo puedes inventar como quieras. Es una gala de besos y abrazos, de reírte, de pasarlo bien, de conocer a mucha gente nueva, ¿no? Porque todo el mundo está así como muy en esa onda y yo creo que es la gracia que tiene. Claro, cuando vuelves la vista atrás, yo que llevo tantas ediciones, es como muy gracioso recordar esos momentos, los que decías tú. Y a vosotros también os pasa que no estáis en Santiago. Entonces también es, en Santiago, claro, ya es que en cuanto sacas, está llegándose el día, ya te preguntan, ¿cuándo sale la lista? A ver quién sale. Y además, como no llamas previamente, claro, es la sorpresa de ver que estás nominado, que nadie te dice, oye, mañana te ves en el periódico, ¿no? O sea, estás nominado. Entonces yo creo que eso llama mucho y si estás fuera, pues claro, lo vives de una forma así como, ¿qué me estás contando, no? Me estás llamando todo el mundo y ya, cuando estás en Santiago ya, como que ya todo el mundo, ya casi no llamas tú, ya te llaman, ¡oh, ya vi que me nombraron, muchísimas gracias, ¿sabes tal? ¿A cuánta gente puedo llevar? ¿Sabes? O sea, ya va un poco en esa línea, ¿no? Pues estoy un poco enfadada con Juan, porque no se ha acordado que yo, cuando él le dieron el premio Elegantes, la loca que gritó primero y que se puso aplaudiendo como si fuera Pedro, 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 pues era yo. Es verdad. Era, es que a lo mejor loca, estás ahí arriba, no sé si cuando te nombran... ¿No te acuerdas de eso? Yo no ibas andando, porque cuando con lo que grité. Claro, cuando te nombran, o sea, estás así atento a lo que dices. Mi Juan, mi Juan, tu cabeza es como, ahora tengo que subir, ahora tengo que salir, por dónde voy, por dónde vengo, qué tengo que hacer, eso no. Pero todos la loca amigos, de pie. Todos mis amigos me dijeron, oye... ¿Qué tienes con Natalia? ¿Qué tienes con Natalia? Pues, hombre, pues una amistad, yo, mi nominado. Una amistad muy importante. Joder, es que se puso de pie, aplaudió, bueno, una cosa. Claro, increíble. Una cosa loca. Sí, sí. Estaba tan feliz, porque además que son esos premios que cuando los dan a personas allegadas, bueno, a ti, claro, que quieres que tanto. Quieres, sí, creo. Sobre todo que era muy merecido. O
O sea, si no la ganaba Juan, no había derecho. O sea, me iba yo a amotinar, claro, porque se lo merecía. Claro. Calores. Bueno, se supone que todo el mundo que estaba nominado lo merecía. Sí, pero bueno, a todo el mundo, pues yo tengo más afinidad con Juan. Entonces, claro. quiero, por herencia además, y porque además se lo merece muchísimo. Porque lo quiero, porque sí. ¿Qué tal, no? Y es verdad que además vosotros justos coincidió que ya cogisteis pues la gala en la que le dimos ese pequeño cambio de que lo hace Mirabeo con Jairo Aldana, que ya iba en directo, que ya le hicimos ese cambio, ¿no? En directo, mucho más audiovisual y tal. Pues que las galas anteriores hacíamos una falsa entrega para explicarla a todo el mundo, mira, esto fue grabado en falso directo y que todo el mundo sepa por dónde sube, por dónde baja. Entonces, es muy intuitiva, tú no te preocupes. Tal. Entonces siempre hacíamos una falsa entrega. No había nadie después que subiera y bajara por donde tenía que subir, bajar, coger el micro, por favor, que nadie toque el micro, tal. Bueno, todo el mundo, vamos, o sea, era este punto, ¿no? Y luego lo que dices tú, me acuerdo muchísimo de Felipe Criado, que pobre, me dio muchísima pena cuando falleció, porque le hizo muchísima ilusión estar nominado. Entonces él venía súper elegante y súper estupendo, y él estaba como muy nervioso a medida que avanzaba la gala, entonces él ya no se lo esperaba, entonces cuando de repente le dan el premio que ya no se lo esperaba, bueno, es que no daba hablado, estaba, es que yo pensaba que ya no, Ana, te mato, es que yo pensaba que ya no, ¿sabes? Pero con una emoción, una cosa así que no daba, que bueno, la gente ya aplaudiendo porque no podía seguir, y luego a mí me hace muchísimo, siempre me resulta muy curioso que yo hay personas que están nominadas que no conozco previamente, ¿no? Que todo el mundo después es, le diste, no le doy yo nada. Entonces, ni le doy, ni le quito, ni le pongo. Pero que es verdad que muchas personas que a veces ya conozco y que te imaginas cómo van a reaccionar y es todo lo contrario, o sea, de repente tienes. Pues yo recuerdo siempre a Almudena de Rodríguez de Urzaiz, que trabaja en la Televisión de Galicia, un beso enorme, que además es súper dicharachera, tiene muchísimas tablas y tal. Y ella me decía, estoy deseando que venga el próximo año poder entregarlo para que la gente vea que no soy idiota. Porque, claro, era como, no daba hablado, ¿sabes? O sea, es que claro, cómo lo vives en ese momento es tan diferente a lo mejor a cómo piensas que lo puedes vivir, ¿no? Sí. Que no sé. Y luego lo que decías tú, yo creo que cuando vas andando, que a veces no estás pensando ni oyes, ¿no?, en lo que tienes, porque yo, por ejemplo, sí que lo veo a la gente, pero luego veo a la gente que es como que se pierde en esa multitud, ¿no? En mi caso fue fácil, porque hubo un piropo de Borja, que después, claro. Pero claro, en el inicio yo digo, ¿quién ha dado este grito? Pero el resto es como un murmullo, y tú vas, ese pequeño tramo, además como estamos sentados un poco más adelante que los invitados, ese pequeño tramo, vas como una especie como de limbo, levitando, asimilando, y ya una vez que estás arriba, bueno, pues ya... Ya te lanzas. Un poco asustado también, ¿sabes? De repente tienes que subir a un sitio, te va a ver todo el mundo, tienes que decir algo, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de miedo, orgullo, miedo, emoción, se mezcla todo tanto que es como... Bueno, y sois chicos, porque las chicas van con, por Dios que no me caiga. Sí, escaleras. Eso es lo que yo pensaba, quería recoger... Porque es con los vestidos largos, claro, los tacones, oye, que tiene su punto, ¿eh? Y el foco aquí y tiene su punto. Era subir, pero... y con la mano, yo sí intentaba controlar no solamente el tacón, también era... la emoción que yo sentía en mi voz. ¿Qué voy a decir? Que no llore, por favor, que se me mueren las lentillas. Yo, es lo que pienso. Es lo que me da pena. Yo con el estilismo llevaba... Bueno, claro, en el caso del chico, al final, yo recuerdo, llevaba un traje azul marino y una camisa con print. La camisa era como muy vaporosa. Y en la prueba inicial, de cuando me veo en un espejo, yo iba a llevar los cuellos como los lleva Juan ahora. Pero después digo, no, mételos por dentro, porque seguro que cuando subas se te mueve la americana y entonces uno va por fuera, otro va por dentro, va a ser un cuadro esto, y van a pensar también que, dice, elegante, claro. ¿Dónde? Y digo, claro. No, cuello por dentro. Es que realmente le están dando un premio elegante, entonces, joder, tiene muchas connotaciones, ¿no? Yo me gusta decir la parte que elegante no es solo cómo vamos vestidos. Bueno, es que yo creo firmemente que la parte no es... Y yo creo que, además, a lo largo de todos estos años, sinceramente ha habido muchísimos discursos en los que han hecho alusión a esa elegancia que va por dentro, ¿no? Y yo recuerdo, de hecho, bueno, yo creo que uno de los más claros, que fue uno que ganaba en las primeras ediciones, era Gerardo Fernández Albor, a quien, bueno, yo me alegré muchísimo porque le tenía muchísimo cariño, pero muchísimo. Era un hombre que no era muy atildado exactamente vistiendo. Quiero decir, no es de estos, pues, no sé, como un Augusto Villanueva que era, vamos, impecabilísimo siempre, ¿no?
Sin embargo, él tiene ya una pose, tenía una pose tan elegante, pero tan elegante, que era un señor que yo siempre lo cuento como anécdota. Yo me iba a tomar café con él muchas veces, bueno, quedábamos para tomar café, entonces lo llegaba, siempre te cogía del brazo y tal, y lo veía sentado, es que lo estoy viendo sentado tomando café, y era un hombre que es que era súper recto, y siempre se sentaba así, o sea, tenía esta postura de manos así, o sea, se sentaba con la pierna cruzada y así, que es una postura tan de mayor, ¿no? Y yo siempre lo recuerdo contando cosas, ¿sabes? De, bueno, esas historias maravillosas que contaba, y siempre me alucinaba cómo se sentaba y decía, jo, es que Gerardo es un hombre elegante, lo pongas donde lo pongas, o sea, que a veces... Yo creo que elegancia es un contexto, ¿no? Y es verdad que a lo largo de todo este tiempo pues, ha habido muchos discursos y muchos han aludido a elegantes. Y mira, lo comentamos siempre, hay un discurso maravilloso de Luis Iglesias, el actor, que además tiene una voz preciosísima, y él contó cuando fue a recoger su premio, le dedicó el premio a su padre, y él contaba que para él era una referencia a su padre, que era una persona que tenía buena insuficiencia respiratoria y que en los últimos años de su vida, que se los pasó en pijama, él siempre pedía que lo alfeitaran, ¿no? Y decía, era la persona más elegante que he conocido en mi vida, que en los últimos años, viviendo, pues eso, casi encamado y en pijama con el respirador y tal, pedía que lo afeitasen. Entonces, yo creo que al final es un contexto que te lleva a muchas cosas, ¿no? A lo que transmites, a actitudes, a los gestos que tienes. Yo creo que es un poco la actitud, antes Juan lo decías. Cuando analizas ese tipo de perfil, que a veces esto se define como effortless outfit, es decir, personas que sin esfuerzo lo consiguen todo, y esa persona va a estar elegante con un outfit muy subido y va a estar elegante con unas sandalias, un vaquero y una camiseta paseándose por Formentera, y vas a notar el mismo charm, y esto o lo tienes o no lo tienes y no lo consigues, porque si no suena impostado. Y que es verdad que nosotros siempre lo comento, ¿no? Que le llamamos elegantes porque, bueno, nos encajaba un poco todo, esa percepción de que las personas son elegantes incluso sin ropa, así que todos calificaríamos como protocolariamente elegante, ¿no? Sino que son gente que defiende muchísimo los outfits que lleva, el estilo que tiene y lo que dices tú, ¿no? Que puedes ir de lo más sencillo vestido, pero tienes algo. De repente ya tú te quedas con cómo es, ¿no? Y es interesante porque al ser unos premios que abarcan diferentes sectores, que no están centrados única y exclusivamente en personas que se dedican a la moda, a la comunicación o a actividades que, bueno, de una forma u otra están relacionadas con esto, puedes ver mucho precisamente esto. ¿Quién es elegante, aún siendo economista, y que a lo mejor la moda le preocupa un poco menos o cero, y tiene esa clase, o después, bueno, pues a lo mejor personas que sí que estamos más vinculadas, y sobre todo esa lectura, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, un perfil mucho más clásico, un perfil mucho más sofisticado, más contenido, más arriesgado, y es interesante después, sobre todo cuando ya estás en la fiesta como más distendido, donde aprecias más... Claro, un poco lo que estás viendo. Sí. Hablabas tú un poco de cómo habías seleccionado tu atuendo para la gala. ¿Os costó mucho pensar? Es que luego tiene así su gracia de, vale, voy a una gala que es la gala de los elegantes, que nosotros además, a mí cuando me preguntan, sobre todo a las mujeres más, es de más que de menos, ¿sabes? O sea, es la gala de... piensa en fin de año, o sea, si tienes modelaza, es tu gala, es tu gala, que tú eres Natalia Tumach, es tu gala, es tu gala. Pero que muchas veces las mujeres sobre todo siempre tienen miedo como de quedar cortas, y yo siempre pienso, no, es que el exceso es lo que le va a esta gala, ¿no? Es una gala de tiros largos, que no tiene más allá de hacerte una alfombra roja con un fotocall y pasártelo bien subiendo, y la sorpresa de que no se sabe hasta que llegas allí quién es la que lo gana, ¿no? Pero para preparar también, cuando estás nominado, te da ese plus de, vale, estoy nominado, y vale que puedo subir además a recoger premio, ¿no? Entonces, ¿cómo preparas eso? A ver, claro, como el nombre de la gala es elegante, tú dices, a ver, aquí tengo una opción fácil, y es, apuesto por lo clásico o la etiqueta, no me salgo del esquema, y sé que voy a ir bien. En el caso del hombre es muy fácil. Pero yo creo que eso lo puede hacer... Bueno, como tú bien decías, que como son muchos sectores, ¿no? Pues en la política y demás, pues una persona de ese tipo sí que bueno, a lo mejor... Bueno, vosotros dos, hago solo un inciso, los que os habéis salido además, sois los dos ejemplos claros, ¿sabes? De saliros de eso. Que es lo que decía, que ese tipo de gente sí que puede ir a la etiqueta, pero nosotros no podemos ir a la etiqueta, entonces sería como... Claro, yo eso lo tuve clarísimo, digo, realmente es...
Claro, para mí es fácil. Me pongo un traje azul marino oscuro con una camisa blanca y demás y sé que voy a estar correcto. Pero no se espera de mí que esté correcto, sin más. Porque algo que si estoy nominado es porque te has salido de lo correcto. Claro. Y en mi caso es importante salirse de lo correcto en ese sentido, es decir, dar un paso más. En el caso de Juan igual. Yo creo que una de las cosas que me gusta mucho a mí de estos elegantes es la diferenciación. Es decir, no puedes comparar a unas personas que dedican a la moda, a la imagen, al interiorismo, a todo lo que es estética, con alguien que se dedica a números, a política. Quiero decir, es muy distinto, ¿no? Nosotros creo que tenemos una forma de ver nuestros ojos ven distinto día a día. Yo, sin embargo, os voy a hacer una puntualización, que estáis yéndoos mucho a sectores los dos y lo entiendo, pero yo lo haría casi a nivel personal. Quiero decir, creo que hay personas, y lo digo porque, por ejemplo, en universidad creo que es una que se mezcla muchísimo, que hay personas que en universidad los hay mucho más clásicos y que van correctísimos y que tienen ese punto incluso pues de salirse a lo mejor en la gafa, ¿sabes? Que lo he visto. Y luego hay personas que dentro de la universidad, que lo digo porque es un sector quizá más amplio, también ha habido pues, personas mucho más atrevidas vistiendo. Yo también quiero dejar claro que no es solo por que el atrevimiento no es dónde está la clave, sino en que sepas llevar eso. Y a mí, por ejemplo, porque tú viniste después, pero yo me acuerdo la edición de Alfonso, que Alfonso fue totalmente diferente, porque aparte llevaba una base muy de traje, pero le dio su punto. Entonces, cuando subió Alfonso, todo el mundo lo decía, que era una persona que a lo mejor se conocía a menos gente, fue con menos invitados, sí, y tal, que sí. Tú ya te llevaste más grupo, y que todo el mundo decía, jo, qué rollazo tiene, y es verdad, luego ya viniste tú y vamos, y es la campanada. pero que sí, que es verdad que siendo... Es lo que quieres ser. O sea, claro. Tú tienes que ser protocolariamente correcto, tienes que ir siempre bien vestido. Partiendo de esa base, después lo que tienes que hacer es sorprender. Y la gente y defender tu look, y defender, o sea, tu y defender look, hacer tu look, tuyo, ¿no? Entonces esperas a lo mejor tanto con Juan como Alfonso como yo, pues que van a ir correctos, pero a ver qué van a sacar, qué me va a sorprender, qué color vamos a ver, colores que no van a llevar los demás, vamos a ver estilos a lo mejor que no van, porque se espera eso de nosotros. Entonces, para mí solamente correcta no sería, para mí es la reina de las galas. La gala de los elegantes es la que te permite no ir como en una boda, no ir como en otra gala, sino te permite ser como eres tú realmente. ¿Cómo te gustaría ir a la mejor de las galas que puedas ir? En este caso, los elegantes, claro. Y después, el feedback que tú tienes de tu entorno o de tus amigos, y te dicen, ah, enséñame foto de cómo ibas, o enseña así, cuando te dicen, es que en realidad eres tú. Claro, entonces claro, dices, vale, pues soy yo en este contexto, claro. Y entonces es cuando dices, bueno, pues de alguna forma lo he hecho bien, no voy ni impostado, ni tampoco me he quedado corto, ¿no? Oye, ¿pedisteis consultas previas? Que a mí me hace mucha gracia también, y esto es un inciso, que cuando suben muchos chicos, suben a recoger su premio, hay muchísimo de, a mi pareja que me hace de personal shopper, que no lo he podido entender, o sea, si estás ahí, que quiero decir que a veces presupones, que también es un error a presuponerlo, porque puede ser muy elegante, gustarte la ropa y a lo mejor detestar ir de compras, ¿no? Pero que siempre te presupones que te gusta ir de compras, ¿no? Y hay muchísimos que sí, que son muy elegantes, visten muy bien y el premio se lo dedican a su madre, su mujer, su novia, su hija, que le van de compra, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía tres modelos preparados. Tres modelos que al final, en la última semana es cuando me decanté por uno de ellos determinado. Ni siquiera mi marido sabía lo que me iba a poner. Bueno, esto es Natalia, no es que prepare un modelo para una gala. Tengo una gala, preparo tres. Sí, sí, pero en serio tenía su coordinación, sus zapatos y tal. Ya te digo, mi marido no sabía cuál es el que me iba a, decantar, porque yo no lo consulté con nadie. O sea, a lo mejor lo consulté, bueno, estos colores, ¿qué tal? ¿Qué colores van a llevar la gente? No lo he consultado con nadie. Bueno, también yo fui directamente, estaba muy segura. En que eres muy segura de ti misma y de lo que te apetece, lo que te gusta, y entonces muchas veces cuando tienes esa seguridad, bueno, yo creo que a veces haces reafirmaciones o intentas hacer reafirmaciones más que preguntas de dudas. ¿Vosotros? No, yo no. Pero yo no lo hago nunca, de verdad, puede parecer soberbio, pero nunca. No. Siempre, al final, yo sé lo que me puedo poner, y esto es un ejercicio de conocimiento, sé lo que me puedo poner y sé lo que no debo de ponerme, primero por fit y después por gusto. Y normalmente lo que suelo hacer es a título informativo, voy a ir de este color, pero hasta ahí. Claro. No, por lo general, cuando me dan ese tipo de consejo, nunca aciertan.
No, bueno, y además yo creo que es eso, ¿eh? Más que decías tú sobre no, yo creo que es una cuestión de seguridad. Sí, ¿no? yo tengo que decirte que el pantalón lo compré esa mañana, quiero decir, tenía, puedo llevar esto, 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 ¿no? Me probé las tres cosas y había algo que me, que sí, que todo me quedaba bien, que todo estaba perfecto y tal, pero había algo que me decía, pero no soy yo, o sea, hay algo que a mí me falla aquí. Y dije, ya, y salí, me compré un pantalón, me lo probé con el pantalón y dije, ah, sí, ahora soy yo. Y luego me vine para aquí, a la gala, ¿no? Pero si, yo, si no siento que soy yo, es que me da igual que me digan que claro, estoy genial, no está, que me si queda no fantástico, que es maravilloso, que es lo que tengo que llevar, me da igual, ¿no? Y a veces es una tontería, pues, no sé, el largo, el ancho del pantalón, el zapato, pero si no lo encuentro, no puedo. Otra de las opciones que vas seguro cuando eliges y que vas bien para una gala es elegir el diseñador. Si tienes un buen diseñador, ya te dejas en sus manos y ya no consultas si me queda bien. Ya es, la confianza es tal que dices, bueno, pues yo sé que voy de ese diseñador, sé que voy a hacer un acierto, puede entenderlo mejor o peor, pero sé que va a ser un puntazo. Entonces, otra de las formas, yo creo que un buen diseñador me trae ahora un modelito así y sin probármelo ni nada y sabe cómo soy, lo pongo para ese día. O sea, no necesito consultarlo con nadie. Es la confianza de la buena moda, la buena costura, etcétera, etcétera. Entonces, te da seguridad. Claro, y que te conozca y que respete un poco, exacto, ¿no? tu línea. ¿Lo recordáis con cariño? Uy, sí, yo muchísimo. Sí, claro. Ese reinado. Yo sigo con él. A mí que me registre. Y que no me lo quite nadie. Yo de momento sigo con él, sí. Yo con muchísimo cariño estoy en él. Alfonso, ¿dónde tienes tu zapato? Pues mira, ahora mismo no está conmigo. Pero vamos, lo tenía... No lo pierdas de vista, no, te lo advierto. No, no, además no tengo una foto. Tengo una foto con él. Nada, pero lo tenía en la entrada de casa. Sí. Mira, que aviso que entre las mil anécdotas que nos han pasado, que yo creo que alguna vez tendré que escribir un libro de elegantes, hubo una de la primera edición que perdió el zapato. Y entonces se disgustó muchísimo de es que es imposible, es que... Jolín, nada, bueno, hizo un traslado y perdió el zapato en medio de esto. Y le hicimos otro, por favor, hazme otro, yo te pago, lo que sea, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, de buen rollo, en la siguiente edición le hicimos otro y le aparecieron y ahora tiene dos. Y está ahí como feliz. Feliz, bueno, quiero decir que yo no tengo zapato, pero oye, pues tengo tiene dos, el mejor look de la noche, que eso ya desbanca a muchas que tienen. Que eso fue muy curioso porque era, sabes, que lo empezaron a hacer el Corte Inglés, que es nuestro patrocinador principal, dijo, vamos a dar al mejor look que venga de la gala. Entonces Ogea y libremente tal. El año de Alfonso, creo recordar que se lo dio a Blanca Coladas, que es maravillosa, le mando un besazo enorme desde aquí, porque es maravillosa y entonces, bueno, se lo dio y tal. Y siempre creímos que iba a darlo más a los que están nominados, ¿no? Que los premios patrocinados siempre van en el hijo a alguien de los que están nominados para darlo. Y de repente cuando dijo Natalia Alcaide fue como sorpresa. Bueno, esa cara tuya subiendo tan emocionada fue fantástica. Es que era un muy buen look. O sea, me hizo a ver, que me lo merecía, es lo que quiso decir, ¿no? Totalmente. Es que hay looks, a lo mejor dices, bueno, pues la opinión es muy libre de cada uno y tal, pero ese era un lookazo. Entonces, sí, cuando alguien tan importante, como una empresa tan importante, reconoce que eres el mejor look de toda la noche, pues ni zapatos ni nada. Yo encantada con mi cartelito. Iba ideal, o sea, me había encantado. Justo estuve a punto de no poner ese vestido, pero al final, perfecto, mira, mi intuición, que era el primero que había elegido, pues funcionó. A veces queda... Sí, sí, sí. ¿Y dónde tienes el tuyo, Juan? Pues yo lo tengo en el salón, en un mueble que tengo con es un mueble vintage, que para mí tiene un punto especial, y todo lo que hay dentro de ese mueble es un poco... entre comillas, cajón desastre, porque quien lo ve son cosas como muy distintas y parece que no pegan. Para mí pegan todas porque todas tienen una historia, ¿no? Ah. Y entonces, bueno, está dentro de ese mueble, ahí un puestecito al lado de otras cosas también muy importantes. Ah, están bonitos. Además, a lo mejor está mal que lo diga yo, pero a mí me parece un premio bonito, que es... porque además te pueden dar mil premios en tu carrera, pero es un premio como muy personal, que sí, lo es. Y luego además que estéticamente a mí me parece muy lucidito, me gusta más el de chicas, ¿verdad? Mm. Creo que quedan más lucidos que los de chico, pero creo que es un premio así. Es que un tacón llame... siempre es un tacón. Un tacón, ¿dónde está un estiletito? ¿Dónde está un estiletito? ¿No? Totalmente. ¿Y cuál fue el momentazo para vosotros de la noche?
A mí cuando me dieron el diamante, porque bueno, no sabía lo que era, no sabía que existía, no sabía nada, la gala se estaba acabando, no había nada, entonces de repente un premio diamante, pues fue el momentazo. Luego después de ese era como, uy, ya tengo uno. No es que me diera igual, pero ya tengo uno, ¿no? Luego el otro, pues fue un momentazo el segundo, ¿no? Pero el primero fue tan sorpresivo, tan poco esperado y tan esto de dónde salió, que fue como impactante. Mi momento mejor es el aplauso de mi hijo. Suena así a mi cliché, pero me pareció muy, muy emotivo porque se levantó. Mamá, te hice foto, estaba radiante, estaba guapísima. Muy merecido. Eso, que el reconocimiento de un hijo, pues es muy importante. Independientemente de que los demás también fueron muy agradables. Pero ese momento, el abrazo y bueno, el orgullo de mi hijo, ahí está. Sí, eso fue muy importante. Acuerdo cuando fue de Encarnación Rivas, que le habían dado un premio, que, bueno, que contó una historia preciosa además, pero cuando... Justo lo iba a buscar, su hijo, que yo creo que Álvaro de aquella era adolescente, gritó desde el mitad de público en el hostal, en plan, y que ya, digo, o sea, iba así como un poco más tal, y gritó algo así como ¡guapa! Y me pareció soberbio, o sea, fue maravilloso, ¿no? Y ella, claro, también decía, jo, yo cuando, ¿sabes? Lo oí levantarse, que ella le dio la risa y que es así muy natural, pero creo que son momentos con los que, claro, con los que te quedas. Sí, en mi caso, claro, como hay una parte que otorga el jurado y otra parte que otorga el público, el primer premio que se entrega es el del jurado. Yo digo, bueno, en todo caso, si tengo algo será del público, porque bueno, yo lo había comunicado a mis seguidores y digo, claro, y demás, ¿no? Entonces, esa primera parte yo estaba como muy relajado, digo, bueno, en todo caso me quedan aquí como 4 minutos, 5 minutos y ya está. Y de repente estás como, Alfonso. Y es como, son nada, porque al final son unas décimas de segundo, sí. y sale, bueno, entonces esto al final es emocionante, y ese quizás sea ese el momento, ¿no? más emocionante para mí. Sí, es que es un momento que estás en una gala que no sabes si va a salir tu nombre o no, o sea, estás pendiente solo de eso, ¿no? Entonces, cuando lo oyes, pues son décimas lo que dices tú, sí. Pero es un momento como especial, como distinto, como no te pasa todos los días, ¿no? Y además, entonces, a todos nos gusta que nos reconozca pues el esfuerzo, porque hay un esfuerzo detrás de todo esto. Nos arreglamos en demasía, cuidamos siempre nuestro aspecto, nos gusta ir por la mañana, por la tarde, por la noche, los cambiamos muchas veces. Ahí no es solamente el día de la foto, entonces todo ese esfuerzo, ese trabajo al final siempre es bueno que sea compensado. Bueno, además que los tres coincidís, que estáis muy vinculados al mundo de la moda y entonces yo creo que ese es además ese plus, no solo jo, que bien lo hago, sino ese plus que conlleva de que lo hago bien, ¿no? Claro, yo creo, ¿no? Sí, sí. Y luego siempre estáis, cuando estáis ahí, bueno, es una pena que ninguno de los tres, bueno, Natalia entregó premio y lo vivió de otra forma, pero es que además también es distinto porque Natalia era su primer año en los premios elegantes, que todo el mundo dice, curiosamente, que claro, el año más especial es cuando lo recibes porque te quedas con eso, ¿no? Con lo que has vivido y lo has recibido y tal. Pero luego, como pasarlo bien, es el siguiente, que ya no tienes esa presión de los nervios, pero vas a ir de guay a subir al escenario a entregar un premio, ¿no? Y eso, claro, aún no se ha tocado a ninguno de los dos, porque Alfonso el año pasado no pudo venir. No pudo ser. Y bueno, os tocará el próximo, o sea que... ¿Para cuándo el siguiente elegante? Eso yo lo necesito saber para pensar que me voy a poner. Cuando el coronavirus nos deje, gracias. Pues necesito que sea ya, porque no sería bonito también con mascarilla, ¿no? Sería bonito, pues como dices tú, yo voy a reconocer que es una gala que ni siquiera me la he planteado hacer vistas las cosas, ¿verdad? Que, bueno, de repente el tiempo pasaba, teníamos fecha, no sería esta semana, sería la semana que viene. Esta semana es porque realmente hacíamos ya el año y entonces nos coincidía así, 2021, pero yo creo que esta semana, creo recordar que bueno, estoy como anacrónica total, ¿no? Pero coincidía justo después del Sondo Camiño, ¿no? Que nos coincidía ahí. Y entonces lo estuvimos barajando bastante. Y, no, te sería esta semana porque teníamos la... Claro, estaba yo pensando, la semana pasada, que fue 20, fue justo cuando fue el aniversario, entre comillas. Ajá. Y esta semana lo pensamos además así un poco con la idea de ¿qué pasa con San Juan? Si lo mezclamos, no lo mezclamos, claro. Y tal... Y al final teníamos, bueno, las dos fechas bloqueadas en el Puerta del Camino, ya con algunas ideas, con el plano ya de los... Porque ya teníamos barajado ya subirnos a más, que nos quedamos siempre muy cortos. Y estábamos un poco con esa idea, o sea, que estaríamos celebrando lo que eran los elegantes. Y yo desde el primer minuto dije, no, es que es una gala que hay que tener
roce, contacto, ya no es que, sabes, quites el aforo, sino que hay que darse muchos besos. O sea, es la gala de pasarlo bien, de tener cercanía, ¿no? No tenía mucho sentido hacerlo. Tengo que decir que me sorprendió muchísimo la parte de después de los premios, ¿no? Porque, bueno, yo no conocía mucha gente, ¿no? Entonces te sientes un poco, pero no, es que la gente es encantadora, todo el mundo te viene a hablar, todo el mundo habla con todo el mundo. Oye, tú era volver a Santiago por la puerta grande, no me digas. Claro, también, o sea, eso es verdad. O sea, absolutamente. Aquí el compostelano instalado en Coruña desde hace 1000 años. Pero compostelano, eso no me lo quita nadie. Pero compostelano. Sí, no, pero realmente, de verdad, o sea, es que la gente es encantadora, todo el mundo habla con todo el mundo, hay un ambiente genial, ¿sabes? Bueno, yo no conocía mucha gente y te da un poco de cosilla, ¿no? Dices tú, bueno, estoy allí, no conozco, pues no sé, cuánta gente es, 100, 200 personas, pero no, es que todo el mundo te habla, todo el mundo está extendido, todo el mundo disfruta mucho de la gala y del posgala, o sea. A mí, fíjate, hay una cosa que siempre hacía, que yo creo que se me da muy bien, que es juntar a gente, ¿no? Me refiero... Nosotros siempre elegimos, pues invitamos a los que ya tenéis zapato para que el siguiente año volváis a ser protagonistas y lo viváis de otra forma y paséis ese testigo, y siempre invitamos a alguien más que haga pareja para darlo, ¿no? Y la mayoría de las veces, tengo que decir, la mayoría no se conocen. O sea, tú es, ya te digo con quién das, porque incluso muchas veces el día anterior estoy cambiando, haciendo cambios. O sea, quiero decir, tengo claro a quién quiero que entregue premios, pero igual... Por ejemplo, pues pienso en Natalia y digo, ah, Natalia va a estar bien con fulanito, y entonces lo pongo. Y entonces, eso se me da muy bien. Eso lo dice siempre, me lo dicen siempre mis amigos, es que nos pusiste muy bien, ¿no? Y siempre pienso, realmente no hay personas que tengan, a veces coincide que tienen pues profesiones parejas, a veces no, pero siempre pienso en gente que pueda estar bien, porque es una gala que tienes que divertirte y pasarlo bien, ¿no? Y cuando me dices que me puedo sentar con, no vas a estar sentada, pero no vas a tener ningún problema, estoy absolutamente convencida. Y entonces ya creo que es una gala, que es una pena además, que vayas un poco con esa mentalidad de círculo cerrado, sino que es una gala para conocer gente, para estar distintos. Y antes, bueno, vosotros cogisteis ya el formato de me puedo sentar con alguien de acompañante, pero es que hasta el año anterior a Alfonso, hasta la gala 9, los nominados, por cómo estaba configurado el hostal, no podías sentarte con quien llevabas. Entonces todos tus invitados iban para atrás y tú te sentabas solo los nominados. Y nosotros cuando hacíamos el sitting, yo lo hacía pensando de Alfonso seguro que se va a llevar guay con Juan, pues siempre os sentaba juntos, porque me pegaba lo mejor que os pudieseis llevar bien, ¿no? Entonces siempre tenías alguien al lado que hilabas guay. Y hay muchísima gente, que es una de las cosas que me ilusiona especialmente, que a lo largo de estos 11 años ha habido muchísimas personas que se han hecho amigas y se han hecho pandillas y se han conocido en Los Elegantes. Pero muchas, ¿eh? O sea, de... No sé. De he sido testigo de su boda y de que la... Ah, no sabía que os conocí. Sí, de Los Elegantes. O sea, me ha parecido fantástico. Que hiles y que bien y que... O sea, que sé de muchísimas relaciones, de negocios, o sea, es que sé de todo en esa gala. Sí, y al final es un poco de lo que se trata, ¿no? Mira, a mí me pasaba un poco lo que Juan, tampoco conocía a tanta gente al final, a un círculo muy, muy pequeño de los invitados. Y de ahí, una de mis mejores amigas hoy en día es de Los Elegantes. Sí, se llama Valle, que le mando un beso. Y mira, al final sí que concuerdo con Juan, que es una gala muy... El cóctel es muy fácil porque todo el mundo tiene mucha predisposición. Y esto que a veces ves en otro tipo de eventos donde parece que cada uno tiene que ser más divino y entonces no hablo con nadie. Sientes descolocado. Que eso me daba veces, a mí un poco de miedo. Si no digo conoces yo, a la gente, te sientes descolocado. Y esta gala es lo que dices, esto es muy facilona, porque aún no conociendo, en cuanto vas paseando, te va entrando todo el mundo de, ah, me encantó, total, gracias, no sé qué, tomáis algo, no sé qué, o fotos, tal. O sea, esto lo vemos mogollón, porque tenemos los fotomatones de Animus, que los adoro, no los puedo adorar más, y resulta que al final ves muchísimas fotos de, a ver si me recuperas, y no saben con quién están haciendo las fotos. O sea, quiere decir que se hacen fotos y no saben con quién. Luego también es que hay galas que vienen pues, personas más conocidas que se presan. O sea, yo me acuerdo una gala con David Zamor, que me vino a buscar, un beso enorme a David, y me dijo, ven a hacer una foto conmigo, que creo que eres la única con la que no tengo de toda la gala. Y yo, pues tienes 450 pues, fotos hechas. Yo soy como David Zamor. Creo que claro, eres la única persona que con la que somos, no tengo igual. La foto en Los Elegantes. Que no tenemos, claro, que no. Estuvimos desperdiciados así todos. Sí. Claro. Es que hablas con todo el mundo es encantador. Pero que entonces... bueno, que es una gala fácil, ¿sabes? Sí, me refiero para,
para coleguear y tal, ¿no? Y ahora que hablaba de Animus, que los adoro muchísimo, que siempre nos ponen sonido y nos animan el baile y el fotomatón, que son maravillosos, y a Mirabeo, que los echo muchísimo de menos, creo que he estado whatsappeando toda la semana pensando, ¡ay, qué rabia! ¿Cuánto nos echamos de menos no estar haciendo esto juntos, ¿no? Y a Miriam Martínez, que le echo de menos todos los días del año, desde que no está. ¿Qué más? ¿Cómo hubierais ido vestidos este año? Pues mira, yo para este año sí que tenía el outfit preparado, porque al final, como el no poder asistir fue una cuestión de días, sí. Sí, yo iba... Mira, hubiera coincidido un poco con... Bueno, no en colores, pero sí es en el grueso del look, porque yo creo que ibas de muy oscuro con una camisa, un pañuelo y los mocasines destalonados de pelo de Gucci. Sí. Vale, no me preguntéis por muchos más looks, pero el del sí me acuerdo. Me ha encantado. Gracias. Sí, a mí también. Claro. Nada, bueno, yo iba a ir con pantalón negro también y bueno, ese año iba a meter un blazer en un tono claro. Cruzado con el corte redondeado y camiseta. Claro, bueno. ¿Y tú lo tenías? No. Yo no, porque yo soy un poco de cuando surge la historia, entonces lo pienso. No tanto tiempo, no lo suelo hacer nunca. Entonces, si hubiera, oye, llegando hasta la fecha, no sé qué, no sé cuánto, empezaría a decir, vale, pues a ver qué me pongo. Pero con tanto tiempo y sin tal, no lo hago. ¿Y mi Lady Di? Reina del color que soy, menos negro, pues tenía pensado en algo muy amarillo, con lila, imagínate, o muy fucsia. Entonces, entre esos dos colores me iba a decantar. Después, claro, elegiría un buen diseñador, que es lo que a mí me gusta, y bueno, daríamos ahí el toque perfecto. Bueno, yo creo que este año, si lo hubiéramos hecho, que desde el minuto 0,0 yo tenía claro que no quería hacerlo así, no le veía sentido. Lo que sí estoy segura es que hubiera habido muchísimas, muchísimas, muchísimas mascarillas de Bendita la Hora. Sí, que era verdad. Lo que hubiera tocado, ¿no? Sí, y la mascarilla joya. Georgia, que nos está haciendo unas mascarillas joya maravillosas, hubiera habido mucho de eso. Mm. Sería un poco triste, mucha mascarilla guay que la compre todo el mundo, pero sería un poco triste estar haciendo la gala con la mascarilla, ¿no? ¿O qué? No, sí. No la querríamos con mascarilla. Me parecería triste, la verdad. O sea, es que no... Y no podría ser de otra forma, pero yo creo que no... Bueno, no podría ser y luego que tendríamos que estar separados todos. Claro. O sea, ya partiendo de ahí de dos... No estamos diciendo que es una gala donde se habla, donde conoces gente con una mascarilla aquí delante y tal. No tiene sentido. Hiciste muy bien. Vendremos con más fuerza el próximo año. 2021, ya ir pensando. Juan disfrutando de su reinado otro año más. Claro, claro. Oye, mientras estáis allí, Natalia, sé que sí, pero ¿vosotros os da para fichar otros looks? Sí. O sea, ya. Sí. Sí, en la edición en la que yo obtuve el premio, hay un chico, creo, Moisés Nieto, creo, maquillador. Moisés. Bueno, Moy Freire. Moy Freire, perdón. Llevaba un outfit con un blazer de cuadros que a mí me gustó mucho y digo, mira, esto es una buena opción para valorar nuestro el año Moy, siguiente. Sí. Que el año pasado iba así como tan divinos, así tan Casablanca y tan Gilda, con Vane, con Vanessa da Torre, que van los dos espectaculares. O sea. Quiero que sepas que a mí no se me escapó ningún look. Ya te dije, yo sé que a Natalia lo piensa y tú. Bueno, es que al final sí. Es inevitable. Mira, estoy viendo ahora en pantalla a María Borrás, que creo que fue maravillosa. Sí. Es inevitable, estamos en esto, nos gusta esto, estás en un premio de esto, entonces es que al final el ojo te va y ves el que te gusta, el que no te gusta, el que lo ves bien, el que dices, joder, mira qué bien lo ha adaptado, es inevitable. O sea, A mí me encantó este año, ¿no? Estaba pensando ahora cuando vi a María, nada que ver, pero me estaba haciendo muchísima gracia que uno de los que ganó un premio dice que no se preocupa para nada de la ropa y que siempre le compra la ropa a su mujer, ¿no? Y entonces él es como, o sea, su mujer fue como, qué guay, tal nómina, genial, porque así vamos a la gala y tal. Pero contando que, vamos, ni de broma, ¿no? Él, para nada. Y entonces dijo, súper relajado, porque, vamos, tenía clarísimo que a mí, es que no me lo iban a dar ni de broma. Y resulta que sale ganador, ¿no? Y entonces salió y se puso, o sea, como tan desconcentrado que fue como,
Bueno, a mis compañeros de trabajo, sois a mi familia, bueno, mis hijos, mi tal, no sé qué. Y entonces la mujer en el cóctel, yo no los conocía, los conocí en el cóctel, de hecho, bueno, graciosísima, decía, o sea, yo que soy la que le compro la ropa y se lo dedica a todo el mundo menos a mí. Y estaba así como súper gracioso. Que sepas que este zapato es mío y tal, ¿no? Me pareció súper graciosa y súper encantadora y me acordé ahora estar viendo. Porque la gala al final lo que deja de sí es muchas nuevas amistades y también muchísimas anécdotas, ¿no? Pues sí. Y el interés por la moda. Y el interés por la moda, que es lo que queda ahí. Que la gente siempre quiere, necesitamos, como siempre digo, actos que nos proporcione lucirnos, ¿no? Pero casi no hay bodas, casi no hay eventos ahora que adquieran este esplendor para nosotros. Entonces necesitamos más eventos como estos, más galas de los elegantes, más galas de moda, uh-huh. más... Que a la gente al final le gusta, a todo el mundo le gusta arreglarse. El que más, sí. el que menos, siempre te dice, no, es que rollo tal. No, pero les gusta ser prota. Es una buena excusa. Y de excusa hecho, para... en Santiago, que ya estaba consolidada, es una gala que muchos de los que van habitualmente, de los que ya tienen zapato, se piensan ya el look de un año para otro y cuando vienen las compras ya están pensando, esto lo dejo para los elegantes, o sea que eso también pasa, ¿no? Bueno, vosotras hoy estáis como de elegantes, claro, vamos, con super traje además, ¿no? Y que es un dinamizador... económico estupendo, ¿no? Que al final parece que siempre hay una parte que parece que queda todo muy frívolo cuando al final hay un movimiento económico súper importante, ¿no? Y sobre todo en momentos así como estos es un potenciador de la autoestima, sentirnos otra vez arreglarse y volverse otra vez a mirarse el espejo y decir ¿qué me pongo? ¿Qué guapo estoy? ¿Qué puedo sacar de mí? ¿Esto me favorece? ¿Esto no? Este debate ya merece la pena. Claro. Yo decía Juan, bueno, y vosotras con los modelazos, claro. Yo ya he presumido del mío, que ya lo dije, ya lo confesé y ya no voy a ir de otra cosa. Yo monté esto, nada de por la nostalgia, para lucir un modelazo de los aires. Y aprovecho también para decir que qué importante es tener, lo decía Natalia antes, diseñadores de cabecera que te comprendan y te pongan estos lucazos maravillosos, ¿no? En esta ocasión, pues es de los aires. Y a mí generalmente me viste para la gala Olga Martínez, que le voy a mandar un beso enorme desde aquí, que siempre me hace unos vestidos que a mí me encantan y que es una de las grandes apuestas, es de qué color vas a ir vestida este año. Y que también es, o sea, que genial que tengamos tan de mano a personas como Olga Martínez o a De los Aires, que nos ponen tan maravillosas. Es que realmente para vosotras es muy difícil, ¿eh? O sea... un hombre, al fin, lo que decías tú, ¿no? Se pone un básico blanco-negro y va siempre bien, pero vosotras o tenéis a alguien que os conozca, que os sepa, o ahí tenéis el límite de circo a maravillosa. Y la raya es tan fina, fina. Sí, sí. Y luego te digo una cosa, primero, que es muy fina, que te defina, que luego hay personas que a veces no se definen y que lo tenemos así, no sé, que te tienen que conocer mucho, que no es cualquier cosa, ¿no? Te sirve. Y luego, por ejemplo, en mi caso, Natalia el año pasado es que quería empatar y entonces lo estuvo currando mucho. Pero en mi caso, la pobre de Olga, que lleva 11 años haciéndomelo, o 10, es cada año pensar qué quiero ponerte, que no recuerde algo que hayas llevado, que se lleve de tal, con todas las restricciones que le pongo yo. Que eso también es, ¿no? Porque, claro, luego una es sus circunstancias y cómo le gustaría verte, y luego estás tú diciéndole, ay, no. Ay, no, ay, esto sí, esto no, esto sí, porque ya sabe que, bueno, a mí me pondría mucho más too much, yo lo sé, ¿no? Y yo soy la que la frustro, yo digo, ah, sencillito. Además tú eres, ¿no? Me estoy fijando ahora que bueno, esto es un De los Aires maravilloso, súper de estampados, que tú no eres estampados, o sea, que tú hayas accedido a ponerte este estampado es porque estás muy segura de que quien te lo ha elegido para ti es maravilloso. Bueno, ¿sabes también qué pasa? Yo creo que yo soy súper eclética vistiendo, sí. Entonces es verdad que yo, por ejemplo, no me veo con estampados en vestido de fiesta, no es algo así a priori que pues elija. Yo te veo, estás equivocada. Ya, pero esto es cada uno tal, y de repente tienes flechazo con algo que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Entonces al final es un poco eso, es flechazo, pues yo tenía 4 De los Aires en flechazo, sí. Y este era uno de mis flechazos, y ya está. Y entonces dije, ¿qué hago yo para ponérmelo? Que se me están cayendo los eventos. Nada, me voy a inventar un programita. Y un beso enorme, que se lo mandé al principio del programa y lo voy a volver a mandar, un beso enorme a
a Jona Camacho de Los Aires, que además estamos haciendo un montón de proyectos juntos y me encanta. Y un beso enorme también a Olga, que está trabajando, y espero que trabaje muchísimo más, porque es una maravillosa diseñadora y una maravillosa persona. Bueno, os quiero, es un momento de amor y de creencias. Que me va a encantar el próximo año veros con Los Elegantes, que ojalá haya un Elegantes 2021, porque será el mejor termómetro para todo el que lo podamos hacer y dejemos atrás. Y que este año ojalá nos lo tomemos, bueno, como un pequeño respiro, un descanso, ¿no? Y yo desde luego no lo medite demasiado. Yo creo que venga pronto, necesito que venga pronto, necesito estampado y color y alegría. Yo quiero que venga, pero bueno, que venga cuando tiene que venir, quiero decir, no me importa seguir con el reinado, de verdad. No, oye, pero el reinado ya lo tenéis, una vez que uno es elegante para siempre. Ya, sí, eso, no es elegante eso para queda siempre. Bonito, sí. ¿Ves? Eso queda bonito. No, pero bueno, es yo concuerdo un poco con Natalia por diversas razones. Primero, porque es importante que cada vez ya vayamos retomando la normalidad, recuperando un poco lo que, bueno, pues por desgracia hemos tenido que parar. Y por otro lado, oye, porque es divertido volver a encontrarse con amigos, sí. Es divertido poder hacer ese tipo de reuniones, que al final es lo que más hemos estado padeciendo ahora mismo. Y para nosotros es un reto. Y para nosotros es un reto. Oye, hablando de retos, te reto a que rompas un poquito el estereotipo de entrega premios. Sí, esto es sorpresa, ¿eh? Estereotipo premios hombre-mujer, porque no ponemos a dos hombres a entregar y a dos mujeres a entregar. Ah, en ya momento. Lo hemos roto eso. Sí. No te ha coincidido anda. A ti, pero lo tenemos ya más que roto. Nada, pues más nada. Que roto. No tengo nada que decir nada, entonces. Yo ya pensaba que ibas a hacer otra cosa y te iba a decir, a mí no me digas nada, mira, háblalo con Jairo, Aldana, un besazo, y no me digas nada, pero no, ya lo hemos roto, bueno, ya pues nada. No te ha coincidido. No me ha coincidido. Ya te lo he dicho varias veces. ¿Eh? Los colaboradores, que no podemos obtener el premio porque no está bien, que los colaboradores nos votemos a nosotros mismos, pues un premio especial para colaboradores del 2021 para los colaboradores. Bueno, pues mira. O sea, que sea divertido, distinto. Me parece bien. Es un reto distinto, nunca se ha hecho, porque no ahora. Pero sobre todo los colaboradores que han pasado a lo largo de todos estos programas tantos que ya llevas. No, claro, en ediciones. Por todos los colaboradores, así como... Juan y Alfonso están encantados, están ya. Ya. Porque así también tienen todo el mundo opción, porque claro. No es justo. Pero tú sabes que mi voto lo tienes totalmente. Por supuesto. Desde el primer momento ya que te vi. Ya empezamos. Sí. Oye, que en la primera edición había Ramiro Taboada, que es maravilloso, y le hizo muchísima ilusión estar nominado en la primera edición, y el del público se lo curró mogollón. Bueno, arrasó, todo hay que decirlo. Pero es que se iba de copas y era, ¿qué tal? Pues estoy nominado a Los Elegantes, me votarías, ¿no? A ver, vota delante mía. Y entonces fue ir repartiendo y tal, y fue, vamos, graciosísimo repartiendo. Bueno, pues hasta aquí nuestra ¿Lo has mesa anotado? De... Sí. Ya, no se te olvide, ¿eh? Que ya te lo recordaré varias veces. Lo tengo ya fichadísimo, darle una vuelta a esto. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de los colaboradores de hoy, unos colaboradores de lo más elegante, y que me ha hecho muy feliz de verdad veros, y además a Alfonso, que hace muchísimo que no nos habíamos coincidido, y volver a veros, y a vosotros, como siempre, por supuesto, en mi corazón. Nuestros colaboradores elegantes que se van, y vienen unos colaboradores que no son menos elegantes aunque no tengan zapato. Ellos son los que nos van a hablar del mundo del corazón. Bueno, vamos allá con las revistas de corazón en este especial Elegantes, que como no lo vamos a tener este año, estamos recordando todo lo que pasó en el último. No vamos a decir Elegantes 2020, nunca más en la vida. Vamos directamente al 2021. ¿Y cómo fue el del 2019? ¿Qué os acordáis? Ay, yo me lo pasé genial. ¿Lo echáis de menos? Esta es la primera pregunta. Sí, porque yo todo mucho. Esto viene dado por... Muchísimo. Todo el mundo empezó a llamarnos y a preguntar, jo, qué rabia, Los Elegantes hubieran sido ahora, pues hubiéramos sido ahora, claro. Es una fecha que debe de estar en el calendario todos los años, yo me lo paso muy bien. Y hubiéramos verdad, tenido tan buen tiempo. Y no va a haber en el 2020, no puede ser en diciembre, ni en diciembre no te gusta. Hombre, es que con buen tiempo es mejor. Primero que yo creo que... Luego hay otro problema, primero que yo creo que con buen tiempo es mejor, segundo...
a saber cómo estamos. Claro, en diciembre. En diciembre. Y después, que claro, ya no nos da para la siguiente edición, seis meses, nos queda corta. Entonces, bueno, nosotros como los grandes espectáculos, como el Mad Cool, pasamos de la edición y punto. Claro. 2020 no existe, si total hemos estado invernando. Claro. O sea, no lo hemos querido. Te puedes poner al pijama más elegante, a las zapatillas. Podríamos haber hecho lo virtual. Es verdad. Podríamos más caliente. Claro. Podemos No, es hecho de menos, porque es un día, pues aprovechas para arreglarte, que hay pocos eventos en Santiago de Compostela para... Entonces es una oportunidad para eso. Después te encuentras a gente que no ves habitualmente y de tal, que también es... Y después que el cóctel es tan guay. Y es súper divertido y sobre todo que los últimos años nos coincidieron unas noches así estupendas, ¿eh? Porque claro, realmente estar ahí en los jardines es maravilloso. A mí ya me encantaba también el hostal, pero bueno, es distinto. Claro, aquí es más visto. Es claro, más, claro. Y cada año más. Y el año que viene tiene que ser ya, y sobre porque hay que todo, sumarlo de este. Sobre todo, sí, que es eso, que aquí en Galicia disfrutar así de una noche al aire libre y tal es maravilloso. Y en verano... Junio es un mes fantástico para eso. Bueno, y mira, Ángelo, que se estrenó dando un premio con Lucía Pérez. Pero esto fue en 2018, el año pasado por un problema no pude estar, así que tengo aún más ganas de que llegue el 2021. Pero claro, así pasa, como yo no sé si leí el otro día, que no sé si era Morandeira el que decía que así su premio le dura 2 años. Claro, sí, sí, es que lleva hoy toda la tarde diciendo, bueno, a mí nada, que así mi reinado son de 2 años. Claro, claro. Y David Cabaleiro, que le mando un beso enorme desde aquí, que recordaba el otro día la gala del año pasado, en la que él le habían dado el zapato de elegante y recordaba como aniversario. El año pasado, en este día, estaba recogiendo un premio y me hizo muchísima ilusión, ¿no? Decía. Claro. Y claro, la verdad es que da así como un poco de penita. Sí, mucha pena. Pero así la gente puede decir que fue elegante el 19 y el 20, pues, porque realmente el 20... Claro, pero esto es un impulso para trabajar más y para hacerlo con más ganas. Así que... tenemos toda la energía. Lo vamos a de coger este con año, muchas ganas, porque con tanto tiempo es verdad. Mira, es que yo te digo que las cosas se cogen con muchas ganas. Yo al principio decía, no te cambian. Te cambian mucho, algunas cosas sí te cambian. Por ejemplo, a mí, yo ahora cuando salgo con una ilusión como cuando tenía 15 años. Sí, Rosa, tú sales siempre con ilusión. Desde que te conozco, la ilusión es la misma. Tú sales siempre con muchísima ilusión. Pero ahora salgo con más. Me parece que es como si fueran las primeras veces que sales. Y dices, ay. ¡Ay! Sales así con esas expectativas. Yo todo lo tan contrario, porque yo también, tengo mucha expectativa. Y entre la mascarilla, la distancia, no sé qué, me parece todo un rollo. No, pero yo estoy contigo. Estoy yo de ya... la nueva normalidad, ya que prefiero la cuarentena, ¿sabes? Por Jesús. Lo menos sabemos que. Yo lleve mejor, y lo cuento ahí siempre, yo lleve mejor el confinamiento que la nueva normalidad. Que la nueva normalidad. Y ahora bueno, no tanto, pero los al primeros principio, días, cuando la primera fase. Ya sabéis que son 21 días para que el cuerpo para se adaptarse a todo y se adapte pues, a esto. Pues y sí, pero es que el confinamiento ya fue casi como que llegó a un punto que con todo lo duro y además con todo lo que hay detrás de ese confinamiento. Claro, claro, es que lo que hay detrás es lo es duro, es duro, ¿no? Pero bueno, ya tenías así, yo en mi caso personal, yo hablo de mí, que fui la gran privilegiada de no tener enfermos a mi alrededor, de las personas queridas que tuvieron coronavirus, todo fue leve y salieron adelante sin ningún problema, que luego la familia más cercana y los amigos más cercanos estuvimos bien, y que tengo una casa y que tengo un trabajo y que tengo comida, o sea, no me he tenido que preocupar de nada. No, no, entonces, es que eso es una cuarentena privilegiada, o sea, sí, vamos a sí, decirlo sí, no, claramente. Pero la salida era difícil de asimilar. Era difícil de asimilar. Yo al principio me costó mucho, ¿eh? Los primeros días era así como una sensación tan extraña, no había vida, bueno, ahora ya más o menos, o sea, salvo las mascarillas, las distancias, un poco tal, pero al principio era así como una sensación que dices, a mí esto, no, para cuando casa, llevéis, que estoy mejor allí. Nada, cuando llevéis 21 días ya veréis como no vais a poder salir sin vuestra mascarilla. Y luego un montón como de... diréis después, ay, está mi mascarilla. Y, por desgracia va a ser así, pero sí, está, no. me muero. Pero ganas de ella no voy a tener. Te digo una cosa, yo la primera agua con misterio que me tomé, lo pasé fatal. ¿Sí? Porque tenía muchas ganas de salir y disfrutarlo. Y estaba ahí, era la fase 0 o la 1, no recuerdo, cuando abrieron los bares. Sí. Y estaba sentado y no sabía si tener miedo de las palomas que estaban alrededor o de las personas que estaban esperando que acabase. Y era un poco, no estoy disfrutando, déjeme en paz, acabo de salir, váyase usted a buscar otro bar. Otro bar. No, es que no lo disfrutas, estás mirando y estás... A mí bueno, que también me parecía todo desangelado también, era así como...
después ya en la segunda fase, cuando se ampliaron más los aforos, no, pero al principio era así como todo en silencio, como que la gente estaba así como en misa. Es que ya, yo ya es como si mezclara todas las fases, fíjate lo que os digo, ya no sé discernir de pero la también primera, era un poco segunda, lo que hablábamos en la primera entrevista, hablando un poco de lo que iban a hacer ahora en el OCA Puerta del Camino, ¿no? Con Lalo, que decíamos que claro, llegaba un momento que es que ya no sabías ni lo que podías hacer, o sea, claro, íbamos cambiando claro, de fase y decías, en esta puedo tomar salir, cañas, puedo tomar... Es que después pasa una cosa, que como ahora en cada comunidad los horarios, autónoma tenemos una cosa distinta, tú si ahora te mueves entre comunidades, cuando te puedas mover o te puedas ir tú a Canarias, sí, lo en Canarias es hay unas cosas distintas que aquí. En Canarias, por ejemplo, las discotecas ya puedes bailar, y en las discotecas tienen aforo del 100%. ¡Madre en Canarias. Mía! Como, y aquí no, no pasa pero del 75%. Pero en las cerradas también. En cada comunidad ya ahora adaptan sus... Ya, bueno, también hay sitios que volvieron a la segunda fase. Y por ejemplo, también. Sí, pero por ejemplo, en las Islas Canarias se puede ir a la discoteca y tal, y en Baleares... No. No abren en todo el verano. O sea que hay una diferencia. Yeah, imagino que Canarias va a estar así. Canarias va a estar. Si bueno, pues, alquilar un coche, pues, están pues, todos fíjate, ocupados. Pero veremos a ver lo que pasa. Pues fíjate, pasa, sí, yo creo que va a haber. Claro, por un lado, yo creo. Es que luego yo creo que esto ha provocado todo. Nana. Que es experimental, pero que también ha provocado los dos momentos. Que es, en un momento, el hecho de abrir tanto la manga, hay gente a la que le retrae, sí, en plan, uff, quita, quita, que seguro que esto va a dar rebrote, y hay otra gente a la que al contrario, le motiva, pues, a ver, está abierto. Gente que lo está viviendo como si fuese un fin de año. Os voy a decir, de semana, hay gente, pero para todo, eso es para todo. Pero ahora, con esta realidad, hay gente que se ve los extremos de la gente. Hay gente que va sola en su coche con la mascarilla, no sé qué, con la tan solo en su coche, y hay otros que van pues escupiendo por la calle. Sí, eso, el sí. Otro día en un supermercado, en Gadis, que mandamos un recuerdo a Gadis, que hace mucho que... Pues se enzarzaron dos señores que sacaron los dientes, tuvo que venir la ambulancia. ¿Por qué? Porque no llevaba mascarilla. Bueno, uno estaba haciendo la cola, el otro no guardaba la distancia de seguridad. Uno era de los que se preocupa por todo, el otro que no se preocupa por nada. Entonces, las dos cosas saltaron. Jesús, él dijo, la gente está muy usted muy no está crispada. Guardando la distancia. Y el otro tal, acabaron pegándose. Jesús, madre mía. Acabaron arrancándole los dientes que cayeron. ¿Qué el carnicero no daba crédito, dijo. Mira, no quiero ir estoy esto. Aquí. Es un caso aislado. No, no quiero ir en esto. No pasan estas cosas en los supermercados de Galicia. No, creo que no pasa, pero quiero decir que la gente, mucha está crispada. ¿De qué? De estar, las cosas que hacías antes en media hora te llevan ya, ahora 2 horas. Eso es verdad. Bueno, y entonces otros que están haciéndolo, pues, pero quiero decir que en todo hay términos medios, pero en estas cosas también hay los extremos. Hay gente que se lo toma demasiadísimo ya, en serio ya. Y gente que pasa de todo. Demasiado y entonces de todo. Ni una cosa ni la otra, hay que tomárselo. Es un poco, pues, claro, buscar también un poco el equilibrio entre el no vivir de la alarma que tienes y el ser imprudente, claro. O sea, hay un punto medio que claro. Es necesitamos vivir con prudencia, con cuidado, que exacto. Eso lo deberíamos tener siempre presente, claro. Prudencia y cuidado, sí, claro. Ir a los sitios, pero exigir que tengan medidas de seguridad, claro. Y a partir de ahí, bueno, claro. Encomendarse a Dios para que no vuelva. Si el otro día, no sé en qué pueblo fue, que desalojaron, fue la policía porque estaba la música a tope, una discoteca que había 200 personas, fueron, la desalojaron, y volvieron a ir, no te la puedes creer. Después eran solo un grupo pequeño, pero... Yo las personas. ¿Sabes? O sea, no volvieron los 200, pero había como 40. Y dices, pero bueno, la gente también es que... No sé. ¿Qué mira, todos eso mira. Tenemos ganas, os voy a decir lo que pasa. De toda la vida fue bíblico de que después de una catástrofe venía el Sodoma y Gomorra, ¿no? Y todas estas cosas que después de que hay algo horrible... De toda la vida. Toda la de vida, toda la vida. Había que salir a quemar vida, vamos. Y ya se ve que es bueno, que la pues Sodoma y Gomorra nos puede volver a llevar a encerrar. Ah, bueno, pues, a encerrar claro, 6 meses. Claro. Es que realmente desaloja una discoteca y que vuelvas a la discoteca es tremendo por parte de la gente. Y que volvió y por el que lo abrió. Claro. O sea, te acaban de cerrar, te mereces prudencia, la multa, pero gorda, vamos. Prudencia sí. Y cuidado. Y por cierto, ahora que decías eso de Sodoma y Gomorra, bueno... ¿sabes esta aplicación para...? Es que me parece un reportaje fantástico que leí el lunes... que es el top de las 20 ciudades infieles de me España. Encantó, ah, sí, lo he visto me en encantó. El periódico, sí. ¿Estamos? 20 ciudades infieles de España. Santiago de Compostela número 13, porque Barcelona es grande, que va de número 1, pero Santiago número 13. Y es la aplicación de Ashley Madison, si no me equivoco, que es para casados, barra casadas, que es cuando buscas un revulsivo en tu vida.
Me gustaban mucho las declaraciones que hacía el presidente de la aplicación, que decía que eso estaba visto, porque además en este confinamiento hay mucha gente que se ha visto muy agobiada y que quiere salir de sus matrimonios aburridos. Pero vamos, no me acordé falta mucho, confinamiento. Me acordé claro, mucho de vosotros. Escucha, pero me acordé mucho de vosotros para estar en confinamiento y meterte en una aplicación de citas para ser infiel. O sea, ¿cómo se es infiel en el confinamiento? ¿Vosotros os sorprendíais de que se hubieran hecho nuevas parejas en el confinamiento? Sí. Pues mira, Santiago de Compostela, no te pienses ya en América, Santiago de Compostela, número 13 en ciudades infieles. Pero hay tanta gente casada para estar de los números 13. Pues ya ves, ya ves. Ya no, no, ya. Es curioso, ¿no? Dios mío. A mí me pareció muy curioso, ¿eh? O sea, a mí me pareció también. Sí, 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 desde luego. A mí también. Yo me estoy enterando. Ciudades infieles. Sí, no, no, estuvo... Ciudades infieles, señores. Bueno, pues esta semana, con ese festivo por el medio, que es San Juan, felicidades a todos los Juanes de nuestro corazón. Juanes, Juanas, Juanitos, Johnnys, los que sean. María José, Josefas. ¿No? Y Juan José. No, es Juan y José. Se me fue la pinza. Estaba con Juanes. Juanes. Bueno, pues todos estos, y Juan Carlos también, rey de España. Bueno, y, emérito que... Y que iba a decir que no hay nada, porque una de las grandes noticias de esta semana es que los Reyes inician en Palma el tour que van a hacer por toda España. Doña Leticia, por cierto, con un vestido de Zara. En las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, y de todos modos acaban de sacar además las cuentas anuales, en las que ya nos quedó muy clarito que al rey emérito ya no le pasa ni un chavo, cosa normal con todos los chavos que tiene en Suiza. Pero bueno, cuando esa es la noticia, ya sabéis que va a ser un programa light. O sea, la noticia es el tour ese por España de la Casa Real. Noticias, nada. Ya, es como cuando casaron y fueron a Cuenca primero, antes de hacer todo el periplo ese que le invitó. Claro, a mí me resultó simpático una dueña de un local, de un restaurante en Las Palmas de Gran Canaria, que se acercaron los reyes y dijo, cogió una tapa, si estaba una tapa de, creo, de jamón. Muy típico de Canarias. ¿No? Muy típico de Canarias. Jamón de camello. Claro. Y se lo dio y el rey lo probó porque lo mítico de educación y ella lo dejó. Ella dijo, y el rey fue un poco, no, dame, que le estaba gustando. Hombre, la reina, por favor. La reina, pues ella se lo pierde, ella se lo se pierde. Dice que no. Ella se lo pierde, pero en eso debería ser un poco más flexible, ¿no? Ya. O sea, es lo mismo que flexibiliano. Que le invitan a algo y no moja. Y, le habrá montado un pollo a Felipe después por haberlo. A mí no me toques que tocaste el jamón, que estaba. Jamón. La señora que. Jamón. Fin. Bueno, jamón. No hay muchas noticias así, pero alguna que otra hay. Bronca de Jorge Javier y Belén Esteban. Os lo digo de verdad, a mí la próxima que queráis discutir conmigo, me voy. Venga, sí, a ver, sí. Levántate con el vestido. Pues sí, señor, no, discusión. Se le fue de las manos a Jorge Javier, porque bueno, Belén Esteban no tenía del todo la razón, desde luego que no. Para mi forma de ver, no, porque se puso de banderada de todos los males, como si los demás no tuviésemos nada de cerca que tuviese un mal. Pero Jorge Javier, como es así de estos de prontos, le dio un ataque y dijo, que ahí te quedas. Es poco profesional. Ella llegó con un discurso populista muy aprendidito de casa, muy, muy estudiadito de casa y horrible, vamos. Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que al final... sus amigas iban en metro... Bueno, yo creo que al final hay dos cosas que... Hay un discurso con el que puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con Belén, entonces lo hubiera desarrollado y en paz. El problema es que la bronca viene cuando la persona que está enfrente y que está llevando el programa se coge tremenda rabieta como para pirarse del programa. ¿Sabes qué pasa? Pero nos tienen muy acostumbrados ya en Sálvame a hacer este tipo de cosas. Pero vamos a ver. Ahora me voy al baño, que bueno, no es otro programa, porque otro programa normal, no podría hacer esto. Lo normal, si no te está gustando el discurso de ella, es que canalices un poco y le digas, bueno, ahora no vamos a hablar aquí de política, Belén, vamos a hablar de otras cosas. ¿Qué tal? Sí, tal. Pero y ya ella está. Lo dijo... Pero le dio el pronto, cogió, se puso con su móvil a whatsappear con sus amigos...
Ella lo dijo no sé cuántas veces, me tenéis que dejar hablar, y a mí me parece estupendo, porque, sí. A ver, estupendo en el sentido que evidentemente yo que me quedo en casa un sábado por la tarde, porque mi vida será triste, porque prefiero quedarme en casa y no vivir la nueva normalidad que me da asco. Que allí te puedes tomar tu agua con misterio tranquilamente. Pido, exactamente, me pido una pizza y me veo el Sálvame. Y lo último que prefiero después de haber visto al Re por la tarde que me corta... Viva la Patiño por la mañana y Fernando Simón que me corta ya es mediodía. Por una vez que no hay nada político durante el Sálvame, van y se meten en la política. Es estupendo. Ha vuelto Belén, lo quiere contar. Tiene todo el derecho de contar lo que ella ha vivido y que cree oportuno, porque es su punto de vista, su pensamiento político o lo que fuese. Ahora, tú no puedes ir por la vida... Y mira que yo soy belenista y no me gustó nada. Diciendo, nada. Diciendo que el otro, Jorge Javier, estaba en otro plano. Sí. Tú no, tú porque es que no, eso fue lo que no viviste el confinamiento. Eso fue la gota que le colmó el vaso, que dijo, que tú no sabes lo que es el confinamiento. Como si, y Jorge Javier decía, ¿tú qué sabes cómo está mi gente? ¿Tú qué sabes? Tiene un hermano que es enfermero. Una hermana que es cajera del súper en Badalona. Quiero decir... Es que, ya que, también, es que tú no tienes ni idea de lo que fue el confinamiento. Fue a trabajar todos los días. Y esto, lo quiero decir, que el planteamiento de Belén Esteban, que no fue a trabajar, es incorrecto. Porque no, lo dijo 50.000 veces, que lo sabemos, además. Que eres diabética, Belén. Lo sabemos. Y me parece estupendo que te quedes en casa. ¿Por qué? Por salud. Había que seguir un protocolo unánime. Ahora, tú tampoco puedes ir por la vida diciendo yo lo he vivido mal y tú lo has vivido estupendamente. Tú no sabes lo que es. No, no, sabes, no, porque por ahí no. No. Lo siento. A mí el discurso de ella me pareció, vamos, populista y malo. Lo que pasa ahora que bien. Al final no estamos ya casi, o sea, la bronca se monta cuando ya no estamos hablando de un discurso que lo que nos está guste claro, o no nos sí, guste, pero lo que está claro sino de uno que se va es de que plato. Belén Esteban ahora ha subido unos cuantos peldaños. Estaba ahí. Estaba en el limbo últimamente de todo este Belén tiempo. Belén Esteban no tiene una capacidad de resolver. Y vuelve a estar como la Fénix. Completamente. Está otra vez en sí, el... Bueno, mira, le hizo un favor al final tener esa bronca. Pero bueno, yo estoy un poco, escuchaba a Joaquín Prat, creo que era, estos días que estaban hablando un poco de la bronca esta, y estoy un poco con él el decir, puedes estar de acuerdo o no con el discurso de la persona que tienes enfrente, pero en el momento en que abandonas el plato es una falta de profesionalidad y de respeto al espectador que te está viendo. Sí, pero entonces lo que digo, yo os digo que en otro programa pero... seguro que no lo haría. Es un programa en el que entran y salen como perico con su casa. Lo llevo, siempre. Él dijo llevo que nueve tiene... años viendo todo el mundo que sale y que dice, entra. Lidia, quédate un momento que voy a comer. A mí personalmente no me extraña. No hacen eso. Pero dijo que... Lidia, quédate que voy a comer no sé qué. Lo que le dan siempre. Esos prontos así porque a su padre también le daban, que debe ser genética la cosa. No sé, pero yo te quiero decir que yo te digo que si Valdeperas le dice, oye, tienes que volver a entrar, te digo que él entra. Es que se marchó Terelu, la Borrego, Mila, supongo que se lo habrán Lidia dicho, hace poco, que no, yo creo que sí. Matamoros, se marcharon todos. Y en este programa salen, entran, es como el camerino de los hermanos más. Se marchó como presentador incluso a Paspadilla. Flipa, imagínate. Que por cierto, la vi el otro día, hablando es otro de los temas, porque aunque es de la semana pasada, todo el mundo sigue hablando del tema, que es... esa supuesta salida del armario, y digo supuesta porque no acabo de centrarla, de Pablo Alborán diciendo que era gay, ¿no? Por un lado es, yo he encontrado, me hace gracia que me parezca que a estas alturas se vea como obligado, entre comillas, a decir quiero salir del armario, soy gay, y la gente diga genial porque eso es un paso a la normalidad. No, la normalidad no es decirlo, la normalidad es actuar como tal. Entonces, claro. Yo también, o sea, yo soy hetero. Yo creo que fueron unas declaraciones que yo no voy, realmente solo vi, a la gente le sentaron fatal, yo creo que a todo el mundo, porque todo el mundo vio que estaba comercializando. Ah, pues yo creo que no. Yo eso, todo el mundo a lo que oí, pues fíjate. Yo soy la primera persona a la... Y la única, la que se lo he oído es a ti, en maquillaje, que lo hemos comentado. Yo todo el mundo, es como cada vez que alguien hace pública su homosexualidad, que yo personalmente no entiendo por qué la tiene que hacer, pero no por el que no tenga derecho a hacerla, sino porque
a nadie heterosexual nos exigen que nos sentemos en una, no silla y decirlo. Entonces, al final es, un poco, no. A lo que voy es, si yo soy Pablo Alborán y digo, quiero decir que soy gay porque me hace feliz decirlo y mostrarme así, me parece perfecto, pero cuando tu discurso es, quiero hacer esto para normalizarlo, es cuando lo normalizas. Exacto. O sea, a mí lo normaliza Oriol Nolis, que está presentando el telediario, se va a la gala de contra el SIDA con su marido de la mano cuando lleva 4 años casado y se va porque todo su entorno sabe quién es su marido y se ha casado. A mí eso lo haces normal. Cuando tú tienes que hacer una declaración con respecto a la pareja que tienes es cuando no lo haces normal. A mí es que y a partir de ahí está en todo su derecho entenderme, de dar la, de hacer la declaración que quiera. Pero no, no, o sea, no es necesario, para mí es como forzar la cosa, no tiene nada que ver, que las cosas tienen que salir con naturalidad y si un día estás hablando y sale el tema, pues lo sueltas, pero hacer pero un comunicado de eso me parece como muy absurdo. Y acto seguido dices, y os pido que oigáis mi disco que es no sé qué. Pero yo creo que esto del disco, yo voy a hacer un matiz y lo digo al hilo que no sé y tampoco es por defenderlo en esto, pero hago el matiz porque por lo visto, uno de los comentarios que yo oí que a mí sinceramente se me va de madre era a Kiko Matamoros diciendo un poco que la casa de discos que tienes detrás te ha enfocado, te ha dirigido un poco esa carrera como para tener mucho público femenino de niñas que se enamoran de ti. Y entonces dices, al final es un poco como una estafita, o sea, una cierta estafa, que haya público femenino que se crea que eres heterosexual cuando eres homosexual. Primero, vienes a comprar mi disco, no tienes que comprarme la idea de con quién acuerdo. Claro. Y después era una cosa que yo creo que era muy segundo, como decía Laura, que se creían que iban a ligar con él. Claro, o sea, esto en Italia lo vivió Tiziano Ferro cuando sacó todos sus discos, ya se había propuesto como cantante de la nueva generación, las chicas estaban todos comprando su disco, era el sex symbol de la época de cuando yo era más joven, digamos, con 18 años o 10, 15, por ahí. Claro. Y de repente él quiso salir del armario haciendo un comunicado, escribió un libro, 30 años y conversaciones con papá, se llama. Y cuenta que su casa, la casa productora, la casa de discos, lo obligó a no dar este paso muchísimos años. Bueno, pero es que yo es lo que decía a ellas también, que por ejemplo en los años 70 eso se llevaba mucho, por ejemplo, bueno, llevaba mucho lo de... Pero ya deberíamos haber avanzado ya, por eso, ¿no? Te digo, pero es lo que te estoy diciendo, que eso era una cosa de los 70, pero ya en los 80 eso aquí en España ya no se llevaba. A mí me gusta que también es verdad, pero mira, Rosa, yo vuelvo a hacer, te lo juro, el mismo 3x4 que hice, ¿no? Que era, a mí cuando era, y vuelvo a insistir en eso, o sea, que haga lo que le salga de las narices, hablando mal y en plata, pero cuando defiende que lo haces para esa normalidad, es cuando lo haces para mí, no le das normalidad. Normalidad es que vayas con tu pareja sin más. Sobre todo con una cosa. Con tu pareja sin más. Que era Vox Populi. Pero lo hago en el sentido de que le decían, es que ahora lo que tiene miedo, y todos insistían, comprarle el disco porque no varía lo que sienta, tal. Es que entonces es cuando todos los que lo quieren hacer normal, le están dando un punto anormal. A mí no se me ocurre que, no necesito saber con quién te acuestas para saber si tu trabajo me gusta, no me gusta, te lo compro o no te lo compro. Claro. Y si no pasa en otros campos, es decir, tú te vas a comprar un vestido y piensas que el diseñador... ¿qué tipo de vida tiene el diseñador? ¿Coincide conmigo? ¿Se lo compro o no? No, compras un vestido porque te encanta. Escuchas una canción porque te encanta. Claro. ¿Cuántas canciones escuchas de gente que te parece una estúpida o no te gusta nada o te cae fatal y su música te chifla? Sí, o sea, a ver, estamos por encima de esas cosas. Es que se debería de estar por encima. Y me sorprende más que lo diga y entonces se genere este debate. Eso me sorprende todavía más. Y que salgan en un programa modernísimo como es Sálvame, que supuestamente todos son súper open mind, haciendo sus cábalas de, pues muy bien, Pablo, por ser valiente, por ser feliz, entonces te lleva a pensar valiente, que hay algo en el que me he perdido, hay algo en que me he perdido, o sea, no sé. Y luego me pareció alucinante, que es a lo que iba, que no sé si lo visteis, estaba en medio de esa tertulia Miguel Frigenti, y entonces Miguel Frigenti contó su historia personal. Y lo que empezó dando 4 opiniones personales acabó casi haciéndose, vamos,
una caja, ¿lo viste? Ah, sí. Sí, y me pareció muy curiosa la historia que tenía detrás y cómo lo contaba, sinceramente. Creo que de todo, lo que más me sorprendió más eso que el Pablo Alborán fuese tal. Y me gusta mucho Pablo Alborán y entonces me da mucha pena que se haya sentido en la obligación o en la necesidad o en lo que se quiera llamar de hacer esa declaración, pero no lo haces pasar normal, le das anormalidad. Pero es que yo lo que veo entonces ahora a lo mejor es que la casa de discos, que es ya la normal de todo, hasta ahora le estuvo tratando de que ocultase eso para vender más discos y ahora le interesa que se que tal para vender otro. Entonces no tendría ya está todo sentido, como más entrevistado. Si su familia lo sabía, porque, no si tenía lo sabía todo con el mundo, los amigos, pues, si, cuando, si nunca se escondió no, en, si para evitar. Pues, ¿tuviste algún problema en tu entonces, vida? No, tu vida fue hay siempre... algo más, tiene que ser el sector, claro, la faceta. No es un problema de una persona que digas es que a los 15 años me hicieron la vida imposible, en casa nadie me quería por esto, porque tal. No, no tuviste ningún problema, tu familia lo sabía, sí, tus amigos lo sabían, tu gente lo sabía, pareja. Todo España lo sabía. Entonces, ¿qué ¿a qué viene esto ahora? No sé. Y además, porque buen gustayo, como se dice en Italia, estaba con un italiano. ¡Hombre! O sea, el novio, el exnovio es italiano. El exnovio era italiano, que participó en 2015, que lo vi en directo en Viena, fue el bailarín de Edurne en Eurovisión. ¿Sí? No, no, wow. Pero mira, es que los datos los tiene todos. Y ahora tiene pareja. Tienes todo lo ahora, no es lo que es abogado, ¿no? Es abogado. Bueno, era, había estudiado jurisprudencia y vino aquí de Erasmus. Y se puso es que los, es que los italianos que vienen aquí de Erasmus. Erasmus. Hay poquísimos que volvieron a casa. Quedan aquí ya. Hay poquísimos. Los italianos que vienen de Erasmus se enamoran y ya no les vuelven. Les atrapa España, no les atrapa. Bueno, ¿creéis...? Que de verdad hace falta hacer una... A día de hoy es necesario hacer esa declaración. Pregunta uno y pregunta dos. No. ¿Eso es lo que nos lleva a la normalidad o no? No, para nada. No, hombre, no. Es que mira, no creo que eso sea la normalidad. Yo tenía... La normalidad absoluto. Es hacerlo con normalidad. Oye, vamos a cenar. ¿Vienes con tu pareja? Pues, no sé cuál es, me da igual. Nosotros la semana pasada hablamos de esto y yo estaba convencido que esto evidentemente para mí no es normal. Porque no lo vives con normalidad, porque la normalidad es que una persona actúe como todo el mundo, claro. Y yo no creo que una persona heterosexual tenga la necesidad de lanzar un comunicado, y hasta ahí perfecto. Pero también hay que decir una cosa, y a mí me asusta muchísimo que este país, que para mí era un país súper open mind cuando en Italia estábamos en el prestoceno, yo creo que estamos... dando muchísimos pasos hacia atrás. Y a lo mejor es necesario dar puede ser, a lo mejor... No lo sé, a mí me da... A mí me resulta muy complicado entender que haya tanto odio y detrás de una campaña de correos que lo hicieron, hicieron todo el arco iris. Me da realmente miedo que la gente se esconda detrás de política... y dinero y dinero que tendría que ir a ERTE. Pero es bueno, todo mentira. Este dinero se dio en enero. Es que mira, este es el problema, que no quiero ni siquiera acabar otra vez en este dando un juicio político. No, es claro, porque claro, ahí es donde nos manda. Pero yo creo dices, que es una cosa de educación de base. Diciendo, cuando tú estabas diciendo bueno, que nos parecía que éramos muy open mind y que quizá ahora estás viendo que hacía falta visibilizarlo. ¿No creéis que en vez de... Esta es mi pregunta, ¿eh? Si en vez de hacer un comunicado oficial, Pablo Alborán, que decide vivir su vida y que la está viviendo supuestamente, en vez de hacer un comunicado oficial de señores, soy gay, se va a una terraza con su churri, le hacen 20.000 fotos, claro. O se va a una entrega de premios, vuelvo a insistir, como Oriol Nolis, y me llevo a su pareja de la mano con normalidad... Y la gente lo va a flipar, que es lo que decía... Oriol Nolis, no sé si os acordáis, en aquel momento que decía... Que evidentemente lo sabía todo su entorno y tal, y para todo el mundo era normal, decía... Pero está claro que cuando ha causado tanta sorpresa el hecho de que vaya a un premio de la mano de mi marido desde hace 4 años, está claro que cuando causa tanta sorpresa... no somos tan open mind, por decirlo de alguna forma. Está claro que no es tan normal cuando a la gente le ha chocado. Pero ¿no creéis que sí da sensación más de normalidad el hecho de hacer que sea un comunicado, que sea, cuando tú dices, quiero darle visibilidad, para mí le da más visibilidad y lo hace más normal,
un Oriol Nolis que un Pablo Alborán pero haciendo un comunicado. Pero yo creo que Pablo Alborán por ahí con su novio andaba perfectamente, lo que pasa es que... Pero no publicó esto, pero... Yo te digo que esto lo publicó por publicidad del disco. Es que lo tengo pero puedes que hacer esa misma publicidad, yo hacer un reportaje o lo que sea, ¿no? Yo creo que es una reflexión detrás de una cuarentena, yo creo que llega un momento en que dices, mira, la vida de repente llega un bicho que se lo llaman coronavirus y se mueren no sé cuánta gente y yo estoy... Puede ser, no yo puede ser. Creo que mi vida, de la forma de cómo la quiero vivir, va mucho más de esconderme o de sentirme aún más libre de lo que puedo ser. Ya. Uh-huh. O sea, yo creo que es una reflexión a raíz de ahora. La realidad, la verdad la tiene él. Claro. La sabe él. Claro. Bueno, y más broncas. Ha sido la semana de las broncas. ¿Qué pasa con Fanny y Oriana? Fanny, ay, Dios, son tremendas, de verdad. A Oriana yo no puedo con ella. Ya sé no, que vosotros os cae muy bien, pero a mí no puedo con ella. No me mira, no, a mí no me cae. Sí, es fatal. Pero a ti perdona. Te gusta Oriana, ¿no? No. ¿Qué me dices? No hay... me muero de risa. Ahora no, que no, no le deja al amigo, no le deja que hable con la de... Es lo peor. ¿Cómo se llama? La novia del que hizo la selectividad. De Rafa Mora. De Rafa Mora. No le hables, a ella no le hables. Va a decir, pero tía, pero... Estamos en este nivel ya. Aquí te quiero decir, el que hizo la selectividad. Rafa Mora es la selectividad. Pues oye, mira, que a mí me parece estupendo que... teniendo en cuenta del personaje que era Rafa Mora y lo que me parece maravilloso. Me parece lo mejor de su currículum en estos pues momentos. Claro que sí. De su currículum lo mejor. Vamos. Pues claro, sí. Lo contrario, me pareció maravilloso. Pero mira, que me hace gracia, que me cae fatal, y vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Que también estaban hablando. Una de las broncas era que, bueno... ellas se acusaron mutuamente de ser escort y después resulta que viene un familiar o alguien muy cercano a Fanny contando que Fanny también lo fue. Mira, señor. Que iban juntas a... Es que a estas alturas de la película, de verdad no, que alguien, no. alguien... Eso es una noticia, a alguien le importa. Quiero decir, ¿alguien le quita credibilidad eso a una chica que se ha tirado el rollo delante de su marido de toda España? A mí, mira, lo único que me hizo gracia de esa mujer fue lo que dijo. Yo antes de ser cajera de supermercado, antes, incluso estudio. ¿Eh? Pero eso lo dijo Oriana, ¿no? Oriana. Antes, incluso estudio. ¿Eh? Fíjate tú, hay que estar desesperado. Es que hay neuronas que no entraron en... Hay neuronas que no han entrado, efectivamente. Dios, de verdad, ¿eh? Efectivamente. No, es que me da mucha pena la chica, comentándolo que habían ido las dos... Porque ella lo había hecho, la tía, había trabajado de escort para poder darle de comer a sus hijos. Y entonces Oriana dijo, mira, ganas mucho con eso. Oriana, perdón, Estefanía, tú ganas mucho con eso. Tal, bueno, pues a veces sí, tal, bueno, puedo ir contigo. Y así empezaron las dos. Juntas. Ah, o sea que eran amigas. Sí. Bueno, eran sobrina, ¿no? Que era su sobrina. Ah, yo pensé que iba Oriana con... No, la tía de Fanny. No. Ah, vale. Pensé que iba Oriana con la tía de Fanny. Ya me estaba volviendo loca. No, ya digo, bueno. No, la tía de Fanny con Fanny. Empezó de la mano de ella. O sea, ya. Sí. Bueno, eso dijo que es una perra, porque ya lo contará Fanny si le da la gana, pero... No, claro. Efectivamente. Pero que es que ahí cosa... son, ahí es meterte donde claro. No, de todas formas, ¿ese programa está teniendo tirón o no? Viva la vida. No. En casa, la casa Fonse. No, porque lo contaron en Viva la Vida. Lo contaron en Viva la Vida. Mira, la casa... La casa de tus sueños. Mira, la casa, te digo una cosa... Esto con el confinamiento hemos aprendido a salir de casa, a salir de fiesta en casa, ¿no? Tú tómate un agua con misterio y ponte el programa, que lo pasas pipa. Pero mira, la casa, verdad, la que están, yo vi el otro día... Están, a mí me desespera, no yo puedo. Yo vi el otro día... Yo no la he visto nunca. Y mira, lo que sí me dijeron que tiene un presupuesto muy reducido, creo que es la casa... No y me la digas, más, no me digas. No la vi, vamos, hay es tres que, hinchables de Decathlon. Es que el caché de los concursantes no creo que sea muy alto. Es que... Y después, bueno, pues el alquiler de la casa y los cámaras. Mujer, está Leticia Sabater, que es una estrella, que acaba de sacar el disco, que es el mejor de su carrera. Y la madre de María Jesús... Es una estrellada, diría yo, más que una estrella, porque ya... Bueno, ¿y qué le pasó a Maite Galdeano? Que creo que casi se ahoga el otro día. No, y lo peor de todo es que está muriendo tu madre y tu hijo, estás ahí mirándola. El hijo que estaba la chica. El hijo deseándolo.
El hijo es de reacción lenta, ¿eh? Porque sí. Él es así como... Ya, se la quiere cargar porque ya una prueba la semana pasada que era así como en parejas, iban uno atado al otro o algo así, y el otro para allá y la otra tirada por el suelo arrastrada. Y ahora casi se ahoga y el otro tampoco le echa una mano. Yo voy a reconocer... O sea, yo lo pasé mal, ¿eh? Viendo el vídeo. Madre, no hay más que una, yo quiero quedarme sin ella. Me chocó. No sé. Porque era en plan, a ver, la imagen no es bonita. Ves que te quedas atrapado con la cara debajo del agua y no te puedes mover. Joder, y te estás ahogando. Ostras. Y estás hablando y te entra agua. Y mira, qué mala persona sois los que os reís. Se estaba muriendo. Bueno, la elegida de Dios. Ya pasó, que yo no creo que ya no reía. Es todo más fingido todo. Qué malas ella. Personas. Ella también lloraba el otro día, no le caía ni una lágrima y lloraba y lloraba. Somos malas personas. Y no le caía ni nada. Estoy contigo. En fin. Y el hijo estaba más contento que vosotros, probablemente. A mí que conste que el hijo, hombre, poco lo vi, pero me cae mejor que la hija, ¿eh? Sí, yo de la hija. Pero le falta un poco de vida al chiquillo, yo creo. Bueno, a ver, que las otras dos tienen demasiado cuento, ¿sabes? Ya, eso es verdad, eso es verdad. Comparado. Sí. Entonces hay que compensar, hay que equilibrar un poquito eso. Bueno, pues última noticia, Esther Doña. ¿Alguien sabe de ella? Ay, Dios, ¿algo? Esther Doña. Que le dio una mala vida al Marqués de Griñó en sus últimos días. Qué final más triste para un señor, para todo un caballero. Para un señor. Un caballero casado con unas mujeres tan importantes y tan interesantes. Pues sí, y acabar con esta salió mujer. Un empleado suyo que de la finca que... no la dejaba en muy buen lugar. Decía que tenía muy mal carácter, que a veces estaba bien, pero cuando se tomaba dos vinos ya, nada, quejaos al revés normalmente. No se relaja, ¿no? Claro, sí. Claro, no, bueno, pues incluso... ya los dos vinos no le sentaban nada bien. Bueno, cuando... Pero incluso nos... vimos que tenía presuntamente un poco de problema con el alcohol. Nosotros aquí dimos la noticia, también hablamos hace tiempo... De la paliza. Del enfrentamiento en el hotel. Sí, cuando que fue llegó, es decir, que la policía, que fue la policía. ¿O no os acordáis del otro de la policía? Después de eso, dos semanas después, cuando llegó la hija, que estudiaba fuera, llegó y no tenía habitación en el palacio, porque la habitación estaba la madre de Doña. De Esther Doña, o sea, la redoña. Pero, ¿qué palacio es ese que solo tiene tres habitantes? Ya, por favor. Solo tenía un ala arreglada, el resto estaba como para nada. Y entonces, ya, más da igual que tenga tres habitaciones. Yo soy la hija, bueno, y tengo mi habitación y saco a la redoña. Desde luego. Pero mira, por Tamara, los... pon orden ahí. A mí me da mucha pena que le haya dado tan mala vida los últimos días, pobre. No, seguro que ahora... Que había broncas. Con Tamara ya estarán todas las habitaciones listas para sus amiguis. Tamara, pon orden ahí. Sí. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de corazón y hasta aquí también nuestro especial de los elegantes, casi los elegantes que pudieron ser y no fueron, y no lo van a ser. El próximo año esperemos que haya elegantes 2021 y que lo celebremos por todo lo alto y como nos gusta, que es con besos y abrazos. Ay, sí, por favor. Colaboradores maravillosos, todo corazón. Todo corazón. Siempre para todo el año corazón. Va a ser... Para el año vamos. Para el año vamos a salir todos. Mira, ya, perdona, ¿no? Que dijisteis que iba... Bueno, dijimos que iba a ser los años 20, el año 20 va a ser los... No, 20, yo me callo. Y mira, yo... o sea, que vamos a... Mejor vamos callados, a dejarnos deseos. Nos quedan 6 meses que nadie ha dicho cómo van a ser estos 6 meses. No, y no lo vamos a decir. No, que sea lo mejor posible, por favor. Que sea lo mejor posible, lo mejor posible. Que sean buenísimos. Pues la próxima semana ya recuperaremos nuestro tono habitual del programa con todas las secciones y aquí volveremos a estar.